que liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero y restaurará todas las cosas.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dentro de mi ser, Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando hacia el volcán. Delante de mí veo una visión abriéndose. Es un poder que aclara esta mamá. Debo ver un cambio en mí, entraré en mi lugar secreto, cerrando la puerta detrás de mí. La fiesta del pan sin levadura guardaré en sinceridad, y espero un encuentro con Jehová Jireh, mi Señor. Estoy cansada.
creyendo todas las puertas de nuestros enemigos, poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Rey de todas las luces, aleja de mí la
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde la lectura que hagamos lo hagamos con mucho entendimiento, con sabiduría y podamos de esa manera entrar en la cena de los cultos del profeta, porque es un gran privilegio para todos nosotros al lecturar estos mensajes. Estar en la presencia cuando él estuvo, el profeta Elías, y cómo el Espíritu de Dios se movía en ese entonces. Y de la misma manera, él se moverá con nosotros si le lecturamos con mucha sabiduría. Vamos a darle gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva tarde, por este nuevo día, Señor, que tú nos has dado vida aún para continuar en estos últimos tiempos, oh Padre amado. Tú dijiste en Daniel 12 que los entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en Daniel 12:9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenden, oh Padre amado. Entonces, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo que nos acercamos? Porque tú nos encontraste en el trayecto de la vida, oh Padre. Por eso es que hemos captado estos gloriosos mensajes y queremos hacer algo mientras estamos en esta tierra y así de esa manera profetizar, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Porque tenemos un mensaje glorioso de Apocalipsis 10:7, que estaba en la escena cuando el profeta vino y en cumplimiento de tu promesa, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Esto es la lectura de estos mensajes que tú nos has puesto en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros. Muchas gracias por el privilegio y esperamos que tú vengas en la cena y que seas el invitado principal en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Vida. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Voy a continuar en la lectura desde los párrafos 55 hasta el 64. Continuando con la lectura, decimos, ustedes piensan que están teniendo un gran tiempo. Ustedes tienen la iglesia más grande que hay en la ciudad. Sus torres llegan hasta el cielo. O nosotros estamos mejor. Tenemos el pastor mejor pagado. Nosotros podemos cuidar de nuestro pastor. Estamos mejor. Vivimos mejor. Podemos usar mejor ropa. Podemos asociarnos con una mejor clase. Yo no sé si ustedes pudieran o no. Las mejores reuniones que he tenido han sido en una misioncita allá al lado de la calle en alguna parte, donde una docena se reúnen con un corazón verdadero, correcto. Yo preferiría estar allí en cualquier momento. Párrafo 56. Oh, vean ustedes lo fácil que es, por cuanto ellos dejaron caer la guardia. La primera ronda de ustedes, gente pentecostal, iba bien. La próxima ronda que vino comenzó a debilitarse. Luego las denominaciones ponen sus rótulos. Somos unitarios, somos trinitarios, somos de los que creemos en cinco. Ustedes no son nada. Exactamente. Correcto, mientras que ustedes piensan así. Bueno, si usted tiene ese pensamiento en su corazón, sáquelo. Lo gangrenará a usted. Su alma se oxidará con eso, porque ustedes han discutido y peleado y argumentado y hablado acerca de sus pequeñas teologías insignificantes. Si ustedes hubieran tenido Cristo en su corazón, eso nunca habría sucedido. Todos hubieran cooperado juntos en un gran grupo y hubieran seguido adelante. ¿Por qué tiene el diablo que pelear con ustedes cuando ustedes están peleando el uno con el otro? Él simplemente se siente tranquilo y deja que ustedes se maten. Párrafo 57. Allí lo tienen. Ustedes bajaron la guardia en alguna parte.
y también, perdón, y están alimentando ese lugar santo en su corazón. Ustedes han traído los vasos inmundos del diablo y los han metido donde los vasos del Señor deberían haber estado, donde los frutos de justicia deberían estar con paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, humildad. El cambio, lo que hay es, en cambio, lo que hay es egoísmo, codicia, barreras, denominaciones, mordiéndose el uno al otro. Y esa es la razón que ustedes están usando zarcillos y cabello corto y maquillaje por toda la cara y todo tipo de cosas como esas. Esa es la razón. Eso es lo que lo ha causado. ¿En dónde estamos ahora? Ustedes saben que es la verdad. Lo que necesitamos hoy no es una iglesia nueva. Lo que necesitamos hoy no es un nuevo evangelista. Lo que necesitamos hoy es el avivamiento antiguo al estilo de San Pablo con el Espíritu Santo y una limpieza de casa desde el púlpito hasta el conserje. Correcto, barrido y limpiado. Alguien que se pare allí y que les diga a ustedes la verdad, ya sea que corte o no. Correcto. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos de la mente. Hebreos 4 lo dice. Párrafo 58. Pero, ¿qué sucedió? Entonces el diablo intenta satisfacer esa sed en usted. Bueno, Juan tiene un trabajo menor. Gloria a Dios. Fuimos y dejamos esa iglesia de santos rodadores y nos fuimos a esta otra. ¿Ven a dónde se fueron? Muy bien, pues aquí está otra cosa. El diablo intentará satisfacerla con televisión, con bebida, con apuestas, usando ropa impía, con egoísmo. No hace mucho yo entré en una iglesia. Ellos querían que yo celebrara un avivamiento. Y el predicador en realidad tuvo que retirarse después de aproximadamente 20 minutos del sermón y dejar que todos los diáconos salieran a fumar cigarrillos. Hermano, allí tuvimos un avivamiento una noche y en la noche siguiente me echaron fuera. Pero ellos lo oyeron de todos modos. La sangre no está en mis manos. ¿Qué piensan ustedes que haría Cristo si él estaría en la tierra hoy? Él trenzaría más de dos cuerdas para echarlos fuera. Ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones. Párrafo 59. Y otra cosa con la cual el diablo trata de calmar esa sed. Ustedes dicen, bueno, yo soy muy religioso. Le dije a una mujer no hace mucho en la plataforma. Yo dije, ¿es usted cristiana? Ella dijo, yo quiero que usted sepa que yo prendo una vela todas las noches. Esa es la fuerza del cristianismo, así llamado. Ustedes pudieran encender una hoguera y de nada serviría, a menos que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en su corazón. Yo le pregunté a un hombre en la costa oeste, yo dije, Señor, ¿es usted cristiano? Yo querría atraparlo a él allí mismo y decírselo en su cara. Él dijo, yo soy un americano. Yo dije, eso no tiene nada que ver con ello, nada. Caminar a través de un chiquero no lo hace a usted un cerdo. Esa es una cosa segura. Usted tiene que nacer de nuevo. Entonces sus hábitos son diferentes. Párrafo 60. ¿Alguna vez estudiaron el cuervo y la paloma? En el arca, ambos se posaron en la misma percha. Uno pudo volar al lugar que el otro, pero el cuervo estuvo satisfecho cuando fue soltado. Salió y voló de un cuerpo muerto al otro donde los insectos y demás estaban comiendo. Allí comió de eso y estaba bien. Pero la paloma no pudo encontrar descanso para sus pies. Ella tuvo que regresar. No pudo soportar esa peste. Ustedes saben, un cuervo es el hipócrita más grande que existe. Tomen ustedes a una paloma. Ella volará a un campo de trigo y comerá trigo. Un cuervo puede volar sobre un cuerpo muerto y llenar su panza y venir y comer trigo también. Pero la paloma no puede venir del campo de arroz al cuerpo muerto. No, señor. Cualquier cosa nauseabunda es un hipócrita. Yo prefiero ser un impío en cualquier momento, pero un hipócrita irá a la iglesia y levantará la nariz en el aire y actuará como que es alguien. Salen en pos de las cosas del mundo y dicen, bueno, mi pastor es de mente más amplia que el pastor suyo de mente estrecha.
Usted pobre decrépito, yo no sé, ustedes necesitan un pastor chapado a la antigua que les haga parar los pelos, que les diga la verdad. Jezabel odiaba a su pastor, Elías era su pastor, pero él le dijo a ella lo que iba a suceder. Ella tenía que escuchar de todas maneras, ella no lo aceptaba como el pastor, pero Dios le envió a él como el pastor, él era el pastor de Dios. Párrafo 61. Ahora observen lo que sucedió. El cuervo, la razón que él puede comer es que él puede digerir cualquier cosa, pero la paloma está hecha de manera diferente, es una naturaleza diferente. Una paloma no tiene hiel. Y un cristiano nacido de nuevo no puede comer las cosas del mundo, ya no tiene más miel. Hiel lo mataría. Usted no va a la paloma comiendo cena en el cuervo mientras que está sobre ese cuerpo muerto. Oh, yo solo fui con ellos a la sala de billar. Yo no pensé que había nada de malo en eso. El Espíritu Santo le enseña a usted mejor que eso. Y luego el diablo quiere satisfacer eso. Usted dice, yo soy religioso. Yo me uní a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ello. El diablo trata de satisfacer esa sed que usted tiene en su corazón por Dios al dejarlo que se una a una iglesia. Esa es la mentira más grande que él pudiera hacerle creer a usted. El unirse a la iglesia no tiene nada que ver con ello. Usted pudiera unirse a cada iglesia que hay en la ciudad e irse al infierno como un ave a su nido. Usted pudiera pertenecer a cada una de ellas. Párrafo 62. A menos que usted nazca de nuevo, a menos que algo haya sucedido aquí que cambie todo su apetito por las cosas del mundo, o él, de todo su amor y devoción, todo sea entregado a Cristo, entonces es que usted va marchando bien. Usted sabe cuando el espíritu suyo da testimonio con su espíritu, su vida cuadra con ello. Sí, oh, mi alma te anhela, oh Señor, yo anhelo verte. Entre corchetes, David, cuando él vio la iglesia alejarse. Yo anhelo verte así como te he mirado en tu santuario, puro y santo. Mi alma tiene sed de ti en tierra árida y seca donde no hay agua. Párrafo 63. David era un cazador. Él trataba con los animales salvajes. ¿Y saben ustedes lo que ellos eran? Ustedes pueden aprender mucho de los animales salvajes si ustedes simplemente los observan. A mí me encanta observar a los animales salvajes. Yo estuve afuera hoy, manejando a través de las carreteras y demás, tratando de encontrar algo que mirar, para ver si podía ver un venado o algo que yo pudiera observar. ¿Cómo es que uno puede ver a Dios en ellos si uno simplemente los observa? Y David había notado cómo es que el campo donde ellos tenían muchos venados, ellos tenían en esa región perros salvajes, o como nosotros los llamaríamos aquí, lobos. Y él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, mi alma tiene sed de ti, como el ciervo, el venado bramando por las corrientes de agua. Párrafo 64, por último. Ahora, para algunos de ustedes cazadores, si ustedes hieren a un venado y él puede llegar al agua, ustedes lo perderán. Él seguirá bebiendo agua, se recuperará y dará la vuelta entera. Ustedes pueden rastrearlo donde sea que quieran. Volverá a esa agua. Él nunca dejará esa agua, pero si él no llega al agua, ustedes lo atraparán enseguida. Entonces, en el tiempo de David, igual que en la Columbia Británica y muchos lugares donde yo cazo, uno se fija en ese lobo. Allí está el venado sentado ahí, un cuadro muy típico de una jovencita en su adolescencia. O un jovencito, o la amada de algún hombre, su esposa o el esposo de alguna mujer. Y ellos lo llaman hoy el silbido del lobo. Ustedes conocen el llamado del lobo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Vida, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 65 al 75. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Vida, predicado el 19 de mayo del año 1958. Párrafo 65.
Eso es a lo que yo me estaba refiriendo hace un rato. ¿Por qué ustedes se maquillan así y actúan así, mujeres? Permítame decirle algo antes que deje esto. ¿Saben ustedes lo que va a suceder en el día del juicio? Ustedes van a ser culpables de cometer adulterio. Ustedes dicen, yo soy tan pura como un lirio para mi esposo. Señor Branham, yo nunca fui deshonrada. Démonos cuenta. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Es eso lo que él dijo? Muy bien. Si usted camina por la calle vestida con esa ropita inmunda y un hombre la mira a usted y la codicia, ese pecador dará cuenta por cometer adulterio. ¿Y con quién lo hizo él? ¿Quién se le presentó así? ¿Quién es culpable? Usted es culpable. Usted se lanzó allí delante de él de esa manera. Y usted es culpable de cometer adulterio con ese pecador y dará cuenta de eso en el día del juicio. Párrafo 66. Me gustaría levantar una carpa aquí afuera y predicar sobre algunas de estas cosas por un rato. Ustedes sencillamente les pasan por encima a esas cosas. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y usted se presenta así allá afuera. Usted pudiera ser moralmente hablando sin mancha, pero por cuanto un espíritu demoníaco la hizo que usted se vistiera y actuara así, usted es culpable de permitir que un pecador cometa adulterio con usted, pues usted se presentó de esa manera. Eso es lo que dijo Jesús. Tienen que hablar con él al respecto. Es por eso que yo le estoy diciendo a usted, querida hermana, es por eso que yo le estoy diciendo a usted, querido hermano, ¿qué pasa con este país? ¿No ven que el diablo lo ha tomado sin disparar un tiro? Él tiene a la iglesia. Él entró astutamente mediante la educación moderna y la ciencia. Entró directamente y los tomó a ellos en sus brazos. Y las mujeres salen aquí afuera sin darse cuenta. Sentado junto a la ventana de nuestro hotel hace un rato, vi a una mujercita salir que no llevaba puesta la suficiente ropa ni para llenar un cartucho y llevaba un bebito en sus brazos, corriendo por la calle, persiguiendo la tapa de un aro. Una damita con un bebé, esa pobre criatura, ¿en qué va a ser criado? Párrafo 67. Cuando yo era guardabosques, un día estaba bajando del tren y había una mujer ahí con las piernas cruzadas y fumando un cigarrillo y gritando, soplando las cenizas en los ojos de su bebé. Yo entré allí y dije, mujer, ¿te dio Dios ese bebé como cenicero? Pero el mundo no desea oír esas cosas. La mitad del tiempo Satanás ni siquiera deja que la gente se siente y lo escuche. Tan contaminados, tan corrompidos, mentes demasiado acabadas, tan contaminadas con las cosas del mundo. Ellos no tienen conciencia. La Biblia dice, en los últimos días ellos serían impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de aquellos que son buenos, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. De los tales, apártate, pues estos son de los que van de casa en casa y llevando a mujercillas cargadas de pecados. Nuestra sociedad, la sociedad de ustedes, 68. Tenemos tanto de eso hoy, a tal grado que la iglesia ni siquiera puede moverse. Está paralizada. ¿De qué ha servido?
Ustedes necesitan una reunión de oración y un llamamiento al altar. Eso es lo que necesitan. Allí están ellos parados, las cositas inocentes, parados allí afuera sin saberlo. ¿Qué pasa con ustedes, predicadores? ¡Despierten! Dios lo hará a usted responsable por su hermano. Predíquelo. Quítese la sangre de sus manos. Salen allí afuera. Ellas quieren que los muchachos les digan al hermano Branham Silva, miren lo que sucede. Párrafo 69. Un venadito parado en el campo comiendo y un lobo lo ve. Él es atraído. Ahora, el lobo es un asesino. Y ese lobo que Silva también es un asesino, hermana, peor que el otro. Así que el lobo tiene una táctica. Cuando agarra al venado, él tiene dos colmillos fuertes y él corre. Muchas veces yo les he disparado para apartarlos de mi caballo, para que no atrapen a mis becerros y demás. Los observo cómo ellos corren lo más rápido que pueden, metiendo esos dientes en el venadito, y pegan un brinco y le clavan esos colmillos fuertes justo detrás de la oreja, así, y le da la vuelta a su peso. Le corta la garganta completamente. El venadito da un par de tropezones, luego muere, y de repente es cubierto por coyotes. El coyote es un lobo de la pradera, que les dejan los puros huesos. Párrafo 70. Y entonces, si no alcanza ese lugar, él tiene otro lugar por donde lo puede agarrar. Es justo allí en el flanco. Ahora, el flanco es como la mitad del peso del venado. Las patas traseras son más pesadas que las patas delanteras. Y eso es como la mitad. Así que si él puede alcanzar y agarrarlo por allí, él puede vencer al venado. Si él lo agarra bien, él puede tumbar al venado de cualquier manera. Si él ve que va a fallar en agarrarlo por la garganta cuando él voltea, él agarrará el flanco. Y si el venado es bien listo, puede dar cierto movimiento y el lobo agarra y le quita todo un bocado. Entonces el animalito comienza a sangrar. Pero si él puede escapar, si es veloz, oh hermana querida, hermano querido, me pregunto por dónde lo ha agarrado a usted esta noche. Recuerden, hay lobos también. ¿Por dónde lo ha agarrado a usted? Una muchachita que acaba de asistir a su fiesta de rock and roll y ustedes, jovencitos, allá afuera, corrompiendo su alma con cosas podridas como Elvis Presley. Si yo saliera aquí a esta esquina y predicara el evangelio por 30 minutos, yo probablemente estaría en la cárcel por perturbar la paz. Elvis Presley pudiera pararse allí y cantar esas canciones obscenas y jovencitas corren al frente y se quitan la ropa interior y se las tiran para que se las firmen. Y él puede pararse allí y hasta lo protegen con policías y apartan a la gente para permitirle cantar. Párrafo 72. Eso muestra a lo que ha llegado el mundo. El mundo tomó su decisión cuando ellos dijeron, lleven a Jesús y crucifíquenlo y dennos a Barrabás. Solamente hay una diferencia entre Elvis Presley. Resulta que yo vivo en su región. Ustedes saben, conozco a su pastor y todo. Dice que él es religioso. Hay una sola diferencia, en mi opinión, con la Biblia de Dios entre Elvis Presley y Judas Iscariote. Judas obtuvo 30 piezas de plata. Elvis obtuvo una flota de Cadillac y 2 o 3 millones de dólares. Esa es la diferencia. Los dos se vendieron al diablo. Así es. Toda esta cosa, Ernie Ford de Tennessee, toda esa cosa parándose allí y cantando una canción religiosa y moviendo los ojos como becerro moribundo. Luego salen de día en esos lugares y con cosas vulgares y abrazan a esas mujeres y actúan así. Y ustedes sintonizan esa cosa en su televisor y permiten que sus hijos miren a esa mujer.
Ustedes necesitan una reunión de oración chapada a la antigua con una Biblia abierta, ¿correcto? Párrafo 73. Algunas de sus iglesias. Yo fui aquí el otro día a una IMCA. INCA, Asociación de Cristianos Jóvenes por sus siglas en inglés. En una cierta ciudad, yo estaba al otro lado de la calle de allí, mejor dicho, levanté mi cortina. Ellos tenían muchachitas allí de 16 años de edad, enseñándoles este boogie-woogie o como rock and roll. Yo soy un misionero. Puedo probar esto sin lugar a dudas, que eso de las mujeres usando pintura vino de una tendencia pagana. Los paganos lo hacen, y el boogie boogie y el rock and roll es una danza africana de los paganos. ¿No pueden ver cómo el diablo entró y le dio una pulida? 74. Antes, el viejo borracho era Charlie Barley Corp, un espantapájaros horrible, por allá en el campo, pero hoy... Él es muy pulido. Él está en los parachoques y pegado en cada nevera. Él todavía es el mismo diablo. ¡Oh, sí! La iglesia solía ser un lugar santo. La gente que asistía allí solía ser una gente santa. Pero mírenlos hoy día. Visten igual, lucen igual, andan igual. No se puede distinguir entre uno y el otro. Todos despedazándose el uno al otro. Párrafo 75. Noten si ese venadito, cuando él escapa, estoy terminando. Supongo que ustedes piensan que es tiempo, pero cuando ese venadito logra escapar, ¿qué sucede cuando ustedes comienzan a sangrar? Él empieza a tener sed. Él tiene que encontrar agua. Eso es lo que dijo David. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Él está herido. Su vida se le está saliendo, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Si ese venadito no puede encontrar agua, él va a morir. Pero si él puede hallar agua, él sobrevivirá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje, Vida, mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Continuamos y vamos a concluir, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 76 al 86. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Vida, párrafo 76. Oh Dios, yo deseo que cada alma aquí en esta noche pueda ver las heridas de Satanás. Ahora, haga inventario de usted mismo, cada uno. Vean en dónde él les ha herido. Usted dice, pero hermano Braham, yo no me he ido tan lejos. Bueno, hijo, tú estás herido. ¿Tiene tu alma sed de Dios? Oh Dios, yo tengo que encontrarte o muero. Yo no puedo continuar sin ti, Dios. Ya no puedo comer o no dormiré más. Yo tengo que tenerte a ti, Señor, o perezco. Cuando la iglesia llegue a esa condición, Dios regresará a su iglesia. Dios será para la iglesia. Oh, como el ciervo brama por la corriente de agua, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 77. Dios misericordioso, míranos a todos en esta noche a través de la audiencia, Señor. Mira las heridas y las cicatrices del mundo. Mira a estas pobres mujercitas sentadas aquí. Señor, mira estos hombres. Qué lástima, qué vergüenza, Dios. Y hazles saber que tu siervo, Señor, les ama ciertamente. Si tú me dejaras conocer los secretos de sus corazones y cosas por medio de un don para manifestar tu presencia, tú me permitirás saber que este mensaje necesitaba venir en esta noche. Dios concede esta noche que cada persona aquí vea su necesidad. Ellos están heridos. Quizás algunos de ellos han sido miembros de iglesias por mucho tiempo. Cabello cortado, caras pintadas, hombres que le permiten a sus esposas salir y fumar cigarrillos. Y oh Dios, qué iglesia tan herida, qué cuerpo tan enfermo, que ellos empiecen a tener sed ahora mismo. Oh Dios, acéptame como soy. Perdóname, Señor, examíname
solo una vez más. Yo me corregiré, Señor. Yo enmendaré las cosas. Solo dame una oportunidad. Concédelo, Señor. Si ellos son verdaderos venados, los venados de tu corazón, ellos ciertamente vendrán a la corriente de las aguas ahora mismo. 78. Y mientras tenemos los rostros inclinados, me pregunto, usted que ha sido herido por este sabueso del infierno y que te tiene casi destruido y en esa condición esta noche, seguramente lo puedes ver si creen que Dios escucha mi oración para sanar al enfermo. ¿Qué de su alma? ¿Quiere venir aquí y estrechar mi mano y pararse aquí y oramos? Vengan, de los balcones del auditorio, ustedes saben que están heridos. No digan que no lo están, hasta la presencia de ustedes lo demuestra. Tal como soy, sin un solo alegato. ¿Quiere venir aquí y permitirme estrechar su mano? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. La damita de corazón honesto sentada aquí, una damita de apariencia limpia. No, solo párese aquí en un momento, hermana. Bajen, pues. Eso es correcto. Salgan del balcón. Nosotros esperaremos. 79. Si ustedes creen que yo les digo la verdad, levanten su mano. ¿Ustedes creen que yo dije eso para ser malo? No, señor. Si lo hice, hermano, yo no soy digno de estar parado aquí. Yo les he hablado a ustedes desde mi corazón. Si sé que está limpio. Yo lo dije porque ustedes lo necesitan. Ustedes son gente querida. Anoche ustedes me dieron una porción de sustento para alimentar a mis hijos. Ustedes piensan que yo vendría acá, hasta acá, y tan hipócrita de lanzarles algo que no fuera la verdad. Yo vine aquí porque fui advertido en mi corazón. Por eso es que vine. Ahora, ustedes saben que son culpables. Debería haber montones de ustedes pasando aquí ahora mismo. Usted sabe que está mal. Mírese a sí mismo, piénselo bien. Eso es cosa suya. Si usted desea continuar así, eso depende de usted. Yo suplico y le ofrezco a usted a Cristo mientras cantamos una vez más. Tal como Dios le bendiga, hermano. El hermano Branham baja de la plataforma y ora con la gente, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, yo vengo. 80. ¿Está usted dispuesto a admitir que está mal? Me siento dirigido a decir esto mientras estos están parados aquí, miembros de iglesia. Yo dije, hermanas, no es mi intención ser malo. Ellas dijeron, Dios le bendiga, hermano Gran. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. ¿Llevarían ustedes esto delante de Dios esta noche, cada uno que está aquí? Jesús, séllame en esta mi condición ahora mismo, la manera en que estoy sentado, y permite que mis opiniones y todo lo demás sean exactamente como son ahora, cuando yo me encuentre contigo en el juicio. Permite que mi misma condición exista ahora si yo me encuentro contigo en el juicio. ¿Qué de eso? ¿Usted quiere que Jesús lo selle de la manera en que usted está ahora? Permita que sus opiniones, sus pensamientos, si usted no se siente redarguido ni nada, que él se encuentre con usted así con ese espíritu que usted tiene ahora en el juicio. Mediten en ello ahora mientras inclinamos nuestros rostros quietamente. Vengan aquí en el nombre de Cristo. Si hay reprensión en su corazón de alguna manera, pase aquí al altar ahora. Metodistas, vengan. Bautistas, vengan. Pentecostales, vengan, presbiterianos, luteranos, nazarenos, peregrinos de la santidad, católicos, quienes sean, vengan, escuchen, el Espíritu Santo que está en mí me dice que en este lugar deberían estar parados, deberían estar llenos y de punta a punta en estos pasillos. Ahora sean ustedes el juez. 81. Oremos. Señor, yo dije esas palabras porque sentí que debía decirlas. Nunca pensé en ellas antes en mi vida. Tú eres mi juez, Señor, pero yo lo dije porque amo a este pueblo. Tu espíritu me ha advertido que lo dijera. Ellos son amorosos, son amables, ellos son conservadores, un poquito indiferentes. Muchos de ellos, sin embargo, son gente buena. Pero, Señor, viendo esas tinieblas ahora de esta manera sobre el pueblo,
Dios, levántalos de sus asientos y tráelos aquí para hacer su confesión delante de ti. Concédelo, Señor. Oye la oración de tu siervo mientras yo intercedo y me paro entre los vivos y los muertos con un mensaje cortante que llega hasta el grano. Pero Dios sea mi juez. Yo lo dije porque tú lo has colocado en mis labios para decirlo. Permite que la gente entienda, Padre, ahora mismo. Tal como soy, tú me recibirás, me darás la bienvenida, perdonarás, limpiarás, aliviarás. Porque tu promesa, yo creo, eso es correcto. Eso es correcto. Ahora ustedes están obedeciendo. Tal como soy y esperando, escuchen estas palabras ahora, sin espera, para librar mi alma. ¿De qué? De una mancha oscura. A ti cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh, Cordero de Dios, yo vengo, tal como, oh, así es, hermano, hermana, salgan. No importa en dónde usted esté o quien sea, venga. Si hay una mancha en su vida, este es el tiempo. Yo les prometo que Dios va a hacer algo por ustedes ahora. Párrafo 82. ¿Cuántos de ustedes están buscando el Espíritu Santo y aún no lo han recibido? Este es su momento, estamos esperando. Ellos están bajando de los balcones y de los alrededores, están entrando, se están reuniendo alrededor. Esta es la hora de su decisión. ¿Vendrán ustedes a Dios y harán la confesión chapada en la antigua? ¿Vendrán ustedes y dirán, Dios, yo soy culpable de hacer lo malo, perdóname, Dios? Acéptame en tu cuidado y tu confianza en esta noche. Yo te prometo que te serviré. A ti cuya sangre puede limpiar cada mancha, oh Cordero de Dios, yo vengo. Mientras lo cantamos una vez más, quiero que los ministros vengan aquí a la plataforma. Todos los ministros que están aquí, suban aquí a la plataforma conmigo un momento. Sin un solo alegato, sino que tu sangre fue derramada por mí y que tú... Oyen esas vocecitas hablando, ¿verdad? Vengo a ti. Quiero que pasen al frente por los lados aquí. Tal como soy tú, solo reúnanse en alrededor. 83. ¿Ya terminaron allá atrás? ¿Están seguros que no hay nada en su alma? Salgan a los pasillos si quieren. ¿No prefieren ustedes enmendarlo aquí? ¿Que si esta noche es su última noche? ¿Que si esta noche es su última noche? ¿Qué si usted se va con un ataque al corazón o algo así antes del amanecer? ¿Qué si su carro se estrella esta noche? ¿Qué si el doctor viene temprano en la mañana y le toma el pulso y usted se ha ido? Venga ahora, enmiéndelo ahora mismo. No juegue con su alma, amigos, tal como... Párrafo 84. Arriba en el balcón, si usted piensa que es demasiado lejos para bajar, póngase de pie, simplemente párese y diga, Dios, yo tengo algo en mi alma. Dios le bendiga, hermano. Escuche, usted quizás hizo muchas cosas grandes en su vida, pero ese es el paso más grande que usted ha dado. Usted es lo suficientemente hombre. Yo tengo confianza en usted al ponerse de pie y decir, yo estoy mal, Dios, perdóname. Un hombre que se para. Dios le bendiga, jovencita. Usted, señor, por todos lados. Dios le bendiga, señora. Eso es correcto. Póngase de pie. Si usted siente que está mal, párese y diga, Dios, yo estoy mal. Estoy avergonzado de mí mismo. Ahora yo quiero confesar mis pecados. Yo quiero estar bien con Dios. Escucho sollozos y llantos, espíritus quebrantados. Aquel que sale sembrando con lágrimas, sin duda que regresará gozoso, trayendo preciosas gavillas. 85. Póngase ahora de pie todos. Ahora levantemos nuestras manos y cada uno haga esto. Hagan esta oración y digan, Dios, yo estoy avergonzado de mí mismo. Siento mucho haber hecho esto. Ayúdame, Señor, perdóname. Yo soy culpable, quita esa culpa. Si me he cortado el cabello, dejaré que me crezca otra vez. Por tu gracia, me lavaré la cara y esta pintura y nunca más la usaré. Nunca más usaré esa ropa inmunda. Me vestiré como una dama. Me conduciré como la hija de Dios. Aunque estoy aquí en el mundo donde todo es distinto como estaba aquel esclavo, gente extraña, cosas extrañas. Párrafo 86 por último. ¿Qué de ustedes los hombres? Ustedes muchachos con sus novias, ustedes muchachas con sus novios. Si ustedes son hijos de Dios, compórtense como hijos de Dios. Sean diferentes. El mundo quiere que ustedes vean eso. ¿Quieren ver eso en ustedes? Ahora levanten
nuestras manos y pidámosle a Dios que nos perdone cada quien con sus manos levantadas. Mientras inclinamos nuestros rostros, voy a pedirle al ministro aquí, al hermano aquí, que venga y nos dirija en oración. Hermano Marco, uno de los hombres locales aquí, muy bien, inclinemos nuestros rostros mientras nos dirigimos a Dios. Ahora sean sinceros, no duden. Dios ha prometido perdonarlos y eso hará muy bien. Inclinémonos ahora mientras el hermano Macro ofrece la oración. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hemos terminado con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vida. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 19 de mayo del año 1958. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Señal del Tiempo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Continuamos este nuevo mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, La Señal del Tiempo. Párrafo 1. Permanezcamos de pie, por favor, por un momento para orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros. Te estamos agradecidos y recibe nuestros agradecimientos y oramos, Dios, que se pueda hacer algo en estos próximos servicios, que sea la base de un gran avivamiento que recorra esta región. Concédelo, Señor. Nosotros sabemos que eso no está al alcance del ser humano. Solo tú puedes hacerlo, nuestro Dios. Confiamos, Señor, haber hallado favor y gracia delante de ti. Abre ahora nuestros oídos, nuestros ojos y entendimiento para que podamos saber cómo seguir a tu espíritu, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Primeramente, me gustaría anunciar que mi hijo me dijo que para mañana en la noche estaban preparando un servicio de sanidad y las tarjetas de oración se repartirán en el servicio de las tarjetas a las 6 en punto en el auditorio. Él llega temprano para poder acomodar a la gente antes que empiece el servicio. Y luego quiero decir también que quien haya sido el hermano que nos envió ayer esos pescados, los disfrutamos muchísimo. Todo el grupo tuvo anoche lo que supongo yo llamaría un júbilo gastronómico. Eran como las 11 y nos comimos unas de las mejores truchas que alguna vez haya probado en mi vida. Y yo tenía hambre porque no como antes de estos servicios. Luego, al terminar, estaba muy hambriento. Y en verdad que lo apreciamos, hermano. Yo ni siquiera sé su nombre, pero realmente les doy las gracias. Me gustaría hacer, ¿cómo se llama? Harvard. Me gustaría hacer una cita con usted para atrapar uno de esos algún día. En verdad que estuvo muy bueno y lo apreciamos. Primera vez que veo una trucha rosada de arroyo, pero estaba muy buena. Párrafo 3. Les damos las gracias a todos y no tuve oportunidad de agradecerles porque no me enteré que lo habían hecho, sino hasta muy tarde. La otra noche levantaron una ofrenda de amor para mí. En verdad que lo aprecio. He tratado de mantener mi historial limpio de ofrendas. Párrafo 27. Oh, perdón. He estado en el ministerio por 27 años y nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Estuve como pastor del Tabernáculo Bautista en Jeffersonville por 17 años sin un centavo de salario o levantando cualquier tipo de ofrenda. Era guardia de casa en Indiana y trabajaba para mi sustento. El dinero es algo extraño para mí. Eso está bien. Tenemos que tenerlo. Mis gastos en casa no son muchos y he tratado de mantener mi servicio en un punto donde no sean de muchas cargas. Ustedes tienen, si no los controlo, podrían estar bajo una gran obligación. Mi obligación asciende como a, bueno, mis gastos de oficina son como
Yo imagino que con unos $100 al día me basta. Párrafo 4. Bueno, ustedes dicen, eso suena como bastante, hermano Blanca. ¿Cuánto cree usted que gasta el hermano Robert al día? Como $10,000. ¿Cuánto cree que gasta Billy Graham? Yo lo he visto gastar $25,000 en una hora, así que pueden darse cuenta que se necesita mucho dinero para eso y yo no puedo obligarme de esa manera. Mi ministerio no es para eso. Quiero mantenerlo humilde de manera que si el Señor me llama a una iglesia de 4 o 5 personas, yo pueda ir. Yo pueda ir. Perdón. Y acabo de llevar a cabo un avivamiento en una iglesia donde cabían 20 personas. Un avivamiento de 2 días en una pequeña iglesia donde cabían 20 personas. Fue muy lamentable. El clima frío y la gente estaba de pie, con un clima bajo cero, pero yo sentí que el Señor me había enviado al lugar y de allí Él levantó a algunos predicadores. Por lo tanto, quiero que sepan que aprecio todo lo que ustedes hacen. Tengo una esposa y 3 hijos y una tremenda obligación en mi oficina, porque recibo miles de cartas y ustedes saben cómo es eso. No son de una ciudad, sino de todo el mundo. Tenemos 4 teléfonos por los que respondemos con un estimado de 40 llamadas de larga distancia por hora, las 24 horas al día. Así que pueden imaginarse cuánto se necesita. Párrafo 5. Y además, envío miles y miles de pequeñas telas obradas por todo el mundo. Y no estoy mucho tiempo en casa, mas sin embargo, oro por esas telitas. Ahora, la carta que, si desean recibir una, con mucho gusto se la enviamos. Solo pídanlas a la... Todo es gratis. No tenemos nada. No tenemos programas radiales ni en la televisión. Lo único que tenemos es el Señor Jesús y Él bendice eso. Nosotros hemos venido para hacer una bendición para ustedes. No quiero sus direcciones porque a mí es difícil pagarles a secretarías que responden las cartas. Pero todo es, si quiere una de esas telitas, nosotros oramos por ellas y las enviamos por millares por todo el mundo. Con todo gusto le mandaremos una. Tan pronto podamos, se la haremos llegar. Miren, solía decir muy a menudo que la tormenta nunca es tan fuerte, la lluvia nunca cae tan a prisa, la noche nunca es tan oscura que no pueda venir a ayudarles. Bueno, ahora tengo que tener cuidado al decir eso, porque son demasiadas. Pero en cualquier momento que pueda hacerles un favor o hacer algo para ayudarles y hacerles la vida un poquito más fácil, un poquito más dulce, es por eso que estoy aquí y me encantaría hacerlo. Párrafo 6. Ahora, recuerden el servicio de clausura de mañana y realmente les agradezco por lo que han hecho por nosotros. La ofrenda que han recogido, todavía no sé cuánto fue. No me lo han dicho, pero será usada para el reino de Dios de acuerdo a mi mejor conocimiento y todo eso. No tengo que usarlo. Cada centavo que recibo y que no uso de inmediato, Dios sabe que va directamente a los campos misioneros, tan rápido como se pueda, porque sé que siempre estoy en lo correcto. Yo sé lo que se necesita en las misiones. Y estamos cumpliendo órdenes generales y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo ciertamente quiero ser un buen administrador de lo que el Señor me ha dado. Porque de ese dinero tiene que ver con el sustento de ustedes y yo respeto eso de manera tan reverente y honorable como pueda hacerse. Párrafo 7. Quiero mostrarles algo. Siendo que mi esposa no está aquí, puedo contárselos. Ella por lo regular me critica. Mis pequeños trucos. Ustedes saben, recuerdo una noche que llegué a casa e hice una cosita que ella siempre recuerda. Me estaba cambiando de ropa en la habitación. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones y me había quitado el uniforme. Usaba como unos pañuelos grandes rojos. Ustedes, hermanos, saben, para andar en el bosque. Esa noche cuando salía para la iglesia olvidé tomar mi pañuelo que ella había puesto sobre la cama y me metí al bolsillo uno de esos enormes pañuelos rojos. Cuando estaba en el tabernáculo predicando y comencé a sudar, saqué el pañuelo y lo sacudí y así, y ustedes saben, a ella se le puso el rostro rojo. Yo entonces dije, es que le tengo miedo a esos pequeñitos, tengo miedo de que me pueda tragar uno.
párrafo 8. Y luego en una ocasión iba a levantar una ofrenda y ustedes saben cómo es cuando la gente es pobre. Se llega a un punto en que no hay para cubrir las necesidades. ¿Alguna vez han estado así? Yo todavía paso esos momentos y yo pensé, ¿cómo vamos a salir adelante? Y le dije a mi esposa, voy a levantar una ofrenda en la iglesia. Y ella me dijo, yo voy a ir y veré cómo lo haces. Miren, no es que no lo hubiera podido haber dado. Seguramente ellos me darían lo que tuvieran, pero yo estaba fuerte. Trabajaba y predicaba 2 o 3 veces a la semana. Por lo tanto, podía ganar mi propio sustento. Así que fui allá y ni siquiera teníamos un canasto para recoger las ofrendas. Había un anciano pescador el nombre de señor Weishart. Era uno de los diáconos en la iglesia y le dije, tío Jim, quiero que tomes mi sombrero y amigos, quiero hacerles una pregunta. Yo dije, estamos en una situación difícil donde no logro hacer que alcance. Si en su bolsillo tienen una moneda de 5 o 10 centavos, échenla en el sombrero y eso me ayudará. Algunos de ellos estaban llorando. Párrafo 9. Miré a mi alrededor y vi una mujer anciana que siempre oraba por mí. Llevaba puesto un delantal. ¿Ustedes, damas, alguna vez se han puesto un delantal de esos que tenía un bolsillito en la parte interior? Ella metió la mano allí y sacó una de esas carteritas pequeñas que cierran a presión y buscó sus monedas. Oh, hermano, no podía hacer eso. Oh, y dije, solo estaba bromeando, no lo decía en serio. Eso es lo más cerca que he estado de levantar una ofrenda. No hubiera podido recibir sus centavos, no hubiera podido. Había un anciano que venía de Ventor Harbor, era el hermano Ryan que ya partió, no John Ryan, el que fue sanado en Fort Wayne. Aquel era ciego, en donde era el rabino judío. Este era otro John Ryan. Él andaba en una vieja bicicleta y me la regaló. La bicicleta estaba fuera de uso. No diría que estaba caída de la gracia, sino muy acabada y en las malas condiciones y tenía en el lugar. Y me fui a la tienda esas de 10 centavos y compré unas latas de pintura. La pinté y la puse en un letrero que decía, se vende. Y la vendí después de todo. No tuve que levantar ninguna ofrenda. Aquella vez fue cuando estuve más cerca de levantar una ofrenda, pero yo realmente respeto eso y que el Señor les bendiga ricamente. Párrafo 10. Ahora queremos ir directamente a la palabra para permitirles salir tan pronto como sea posible esta noche, por el culto de mañana en la noche. Estamos esperando que se manifieste mucho más abundantemente, especialmente con los enfermos y afligidos. Así que traiganlos mañana en la noche. Oremos. Autor de este libro y de la vida eterna, ábrenos la inspiración, Señor, que acompañe esta palabra. Permite que aprendamos a vivir por la palabra y por el Espíritu, y que esta noche esto pueda servirnos de corrección y preparación para la vida del Hijo de Dios. Perdona los pecados que hayamos cometido entre nosotros el día de hoy. Dios, inspira a los ministros que están entre nosotros esta noche para que cobren valor. Padre, danos de tus divinas bendiciones cuando nos encomendamos a ti para escuchar tu palabra y que podamos tener compañerismo alrededor de ella, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Señal del Tiempo, mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Para continuar con la lectura, voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, deseo tomar un pequeño texto. Mi intención era predicar de otra cosa, pero esto acaba de venir a mi corazón hace un momento. Daniel 5:25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estamos abriendo nuestro texto en esta noche en Babilonia. Y vamos a ponerlo bajo consideración por un rato, si me prestan su atención y su corazón al Espíritu Santo, que Él nos interprete esto, la señal del tiempo. Párrafo 12. Babilonia tuvo su comienzo en el origen bíblico, porque Génesis es el comienzo de todas las cosas.
Babilonia se encuentra en el principio de la Biblia, a mitad y al final de la Biblia. Creo que sería bueno si fuésemos al principio y halláramos dónde se encontraba localizada esta gran ciudad, cómo fue establecida y otras cosas sobre ella. Así podríamos tener una idea de lo que significa nuestro texto y la lectura en esta noche. Babilonia se localizaba en el valle de Sinar y fue construida por Nimrod, quien era uno de los hijos de Cam. La ciudad de Babilonia era la ciudad más grande de aquel mundo conocido. La palabra Babilonia tuvo primero como significado la puerta del paraíso. En segundo lugar, fue llamada Confusión, que a su vez significa descarriada. Y la ciudad es un gran lugar. Todas las naciones circunvecinas le pagaban tributos. Babilonia les cobraba impuestos a todas. Luego se convirtió en una ciudad muy malvada e indiferente. Nos relatan los historiadores que esta se extendía por 120 millas, 193 kilómetros, por todo alrededor de la ciudad. Eso nos daría 30 millas por cada lado, 48 kilómetros. Y las calles de Babilonia, normalmente en el pasado no hacían las calles muy anchas, las hacían angostas. Párrafo 13. De la misma manera, en Oslo, donde no hace mucho fui a la parte principal de la ciudad y las calles eran tan angostas que un automóvil apenas podía pasar por allí, porque fueron hechas para carrozas antes de que hubiera automóviles. Se nos cuenta que las calles de Babilonia medían 200 pies de ancho, 60 metros, y las puertas de la ciudad eran de bronce sólido y medían unos 80 pies de alto, 25 metros. Las murallas tenían unos 100 pies, 90 metros, de altura y eran lo suficientemente anchas en su parte superior que podían correr tres carrozas al mismo tiempo en una carrera de caballos alrededor de la ciudad. Esta gran ciudad también tenía jardines, jardines enormes a todo lo largo de las murallas. El palacio estaba situado en el centro de la ciudad y todas las calles llegaban directamente al palacio. Roma también fue construida de la misma manera y por eso en nuestra Biblia se llama Babilonia moderna. Y todos los caminos llevan a Roma, todas las calles llegaban al palacio. Párrafo 14. El palacio había sido construido donde el río Éufrates se desprendía del Tigris e irrigaba todo aquel gran valle de Sinar. Era un gran país muy rico y este río había sido construido, o mejor dicho, el trono había sido construido de tal manera que el río pasara justo frente al trono. Miren. Sí, mis amigos que están aquí, que son lectores bíblicos, entienden que ese fue el patrón del trono celestial. El río de la vida fluye del trono de Dios en el gran jardín, así que pueden darse cuenta que esta era una versión pervertida de la gloria. Esta ciudad pertenecía, fue diseñada y construida por Satanás, igual que los otros reinos del mundo que son regidos o gobernados por Satanás. Párrafo 15. Ahora sabemos que no es duro creer que nuestra nación sea así, pero la Biblia dice que así es. Todos los reinos del mundo pertenecen al diablo y él es su gobernador. Fíjense cuando Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo y dijo, Satanás dijo, todos son míos y hago con ellos lo que quiero, si te postras y me adoras, te los daré a ti. Jesús sabía que llegaría a ser el heredero de ellos en el milenio, así que le dijo, «Apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús se apodere de esos reinos, guardaremos las armas y nunca más tendremos guerras. Ya no tendremos más peleas, problemas, enfermedades, pesares ni muerte. Eso será cuando Cristo se apodere de los reinos de este mundo y se siente en el trono de su Padre, el trono de David, para regir a las naciones». Pero hasta ese momento tendremos guerras y rumores de guerras, pestilencias, terremotos, enfermedades, pesares y pecado. Pero esta gran ciudad, y fue una gran ciudad, en ella estaba el tipo hermoso del mundo de hoy, porque tenía los más grandes científicos que existían en el mundo. Estaban en aquella ciudad, el ejército más grande que se conocía en el mundo estaba en aquella ciudad. La gente mejor alimentada y mejor vestida que se conocía en el mundo estaba en aquella ciudad.
y el resto del mundo conocía en aquellos días, miraba a aquella ciudad como su ejemplo. Párrafo 16. Si acaso no es esa una moderna Estados Unidos, entonces no sé en dónde estará. Los mejores científicos, según nosotros, y la gente mejor vestida, y no solo eso, sino que el sistema de agricultura de ellos eran el mejor. Pues casi no hay nada en el mundo hoy que pueda compararse ahora con aquel valle. Allí se puede cultivar casi cualquier cosa porque hay una perfecta irrigación. Ellos afirman que el huerto del Edén estuvo localizado cerca de allí y es una gran ciudad. Y es curioso que cuando Dios hace algo por la gente, entonces se vuelven indiferentes hacia Dios. Creo que fue Salomón. No, casi no recuerdo si fue Salomón, pero pudo haber sido. Que oró una de las más grandes oraciones cuando oro de esta manera: Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios, y siendo rico me olvide de ti. Solamente dame lo que he menester en las comodidades de esta vida. Y cuando recibimos más de eso, nos empezamos a alejar de Dios 9 de cada 10 veces. Y cuando las naciones del mundo se vuelvan grandes y se puedan sustentar a sí mismas, según creen, comienzan a alejarse de Dios. Párrafo 17. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entró el pecado y la violencia. Algunos de ustedes que viven aquí en esta pequeña y encantadora ciudad en la que viven, para mí es difícil hablarles del pecado y demás cosas que hay en esas grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles. Recientemente, mientras viajaba en avión a Los Ángeles, tomé un periódico que la aeromoza me dio en el avión. Me di cuenta que cada noche se cometen 185 crímenes mayores en la ciudad de Los Ángeles. 185 crímenes mayores. Y la inmoralidad iba en aumento. Afirman que la perversión y la homosexualidad se han incrementado un 60% al año pasado. Piénselo y luego póngalo en la balanza con lo que Dios dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Y las madres me escribieron diciendo que sus muchachos viven de manera tan pecaminosa en su corta edad, estos adolescentes estafadores, al punto que sus cuerpos naturales y demás están tan contaminados y pervertidos, de manera que viven unos con otros en las habitaciones de hoteles y otros lugares. Ustedes no se dan cuenta de la condición que está el lugar. Es un millón de veces peor de lo que ustedes puedan imaginar. Eso no lo escuchan ustedes en la radio ni lo ven en los periódicos. Claro que no. Uno tiene que ir a verlo para poder entenderlo. ¿Qué produce eso? Párrafo 18. Recientemente estuvimos en una reunión en Suiza y qué gente tan indiferente. Nunca había visto tal, o eran muy religiosos. Los domingos en la mañana uno podría creer que el milenio había comenzado por las campanas que hacen sonar donde quiera durante horas. Pero cortan plumas con tijeras y se echan hechizos unos a otros y son egoístas e insensibles. Leí el periódico del día después de la reunión de Billy Graham. Él finalizó en sábado y yo comencé en el mismo lugar el domingo. Y decían que ellos no lo habían invitado. Decía que él tuvo que quedarse en el mejor hotel que había en la ciudad. Que cuando él se dirigió al púlpito, lo hizo como si estuviera en una exhibición en vez de un púlpito, sin ninguna arruga en su ropa. Él se había hecho una manicure en su cabello, o lo que sea esa cosa que ondula su cabello. Decían que movía sus brazos como un fantástico vendedor de jabón americano. Y dijeron que el perfume que traía podía olerse a 10 pies de distancia, 3 metros. Párrafo 19. Yo sabía que después me tocaba a mí. ¿Qué dirían de mí? Fue peor que eso. Dijeron que yo era un adivino muy pulido. ¿Por qué? Esa es la condición de un país que ha alcanzado un lugar donde pueden vivir en el lujo y no han tenido una guerra desde el tiempo de Arnold Wilkefried, cuando cruzaron la frontera hacia Alemania, donde fueron derrotados completamente. Llegaron arrastrándose en humildad. Estaban listos. Visitamos Finlandia.
donde aquel niñito fue resucitado de entre los muertos. Son una gente amable, deseosa de recibir a Cristo. Aún sus cantos son en nota menor, porque fueron aniquilados cuando Hitler ametralló a aquel grupo de hombres y acabó con el país en unas 24 horas. En las calles hay mucha gente, son mujeres jóvenes, viudas. Todo era con sinceridad. Luego regresé a Suiza. Oh, son indiferentes, discúlpenme la expresión, pero el término americano es presumido. Hay que alejarse de las calles, con grandes bailes en las calles y demás, casi toda la noche. Así lo tienen. Cuando prosperan, se olvidan de Dios. Esa es simplemente la tendencia de los países. Y esa fue la misma cosa que sucedió aquí en Babilonia. Párrafo 20, por último. A pesar de que conocían algo distinto, porque mucho tiempo antes de eso habían vivido un avivamiento durante el tiempo del rey Nabucodonosor. Tuvieron en Babilonia un ministerio sobrenatural antes de eso. Nosotros también, entre ellos ocurrieron señales y maravillas. Una mañana Dios libró a tres jóvenes de un horno ardiente. También echaron al profeta en el foso de los leones. Pero los leones no se lo comieron. Conocían lo sobrenatural, conocían de Dios, pero estaban despreocupados porque estaban concentrados en sí mismos y eran autosuficientes. Y más o menos a eso mismo hemos llegado hoy, autosuficientes. No necesitamos nada más. Oh, la Biblia dice, eres pobre, cuitada, miserable, ciega, desnuda y no lo sabes en esta edad en la que estamos ahora viviendo. Ahora, noten, en aquel tiempo, con aquellas enormes murallas que ninguna nación podía pasar, estaban completamente fortificados. Aparte de eso, tenían el ejército más grande del mundo y tenían los mejores carrozas, los mejores lanceros y los hombres mejor entrenados, pero eso se sentían como si podían vivir de la manera que quisieran. Y esa ha llegado a ser la condición de este país. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal del Tiempo. Mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje La Señal del Tiempo, predicado el 20 de mayo del año 1958, párrafo 21. Ahora recuerden, yo amo a esta nación, es mi país. Cuando he visitado Francia y Alemania, he ido a las tumbas de algunos Branham que murieron por este país. Este es el mejor país del mundo, pero necesita una sacudida. Y no importa lo que hagamos, Dios va a juzgar a esta nación. Un Dios justo tendrá que hacerlo. Él quemó a Sodoma y Gomorra por los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo ahora. Y si Él nos deja sin castigo para poder ser un Dios justo, tendría que resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlas quemado. Eso si nos quedamos sin castigo. Oh, ustedes dirán, pero nuestros antepasados hicieron esto y aquello. Bueno, ¿qué me dice de los judíos? Cuando Dios les dijo que ellos eran su nación y su pueblo, pero cuando se salieron de línea, Dios castigó al judío. Y los gentiles recibirán lo mismo. Se está acercando. Ahora observen las escrituras mientras las examinamos, que el Espíritu Santo nos las revele. 22. Miren, en esta gran ciudad había muchas festividades y se vivía impíamente. Tenían mujeres y prostitutas que eran llamadas concubinas, prostitutas niñas de Hollywood. Y tenían en aquellos días, y un día tuvieron, su rey era un hombre fiestero o un buen Elvis Presley. Y una noche decidió hacer una gran fiesta de rock and roll. Preparó todo y envió las invitaciones a las celebridades de su reino, porque había dicho, nada puede molestarnos o
esas historietas que cuentan por allí sobre ciertas cosas son boberías. Comamos y bebamos y estemos alegres. Tengamos un gran tiempo. Somos modernos y debemos vivir a la manera moderna. Cuando ustedes viven de la manera moderna, viven a la manera infernal. Miren nuestro día moderno y compárenlo con eso. Así que él dijo, tendremos una gran fiesta. Y en uno de estos grandes jardines que tenía, repito, así que él dijo, tendremos una gran fiesta en uno de estos grandes jardines que tenía. Así que puedo imaginármelo preparando todo. Él lo hizo parecido a estas transmisiones modernas. Él se lo llevó al palacio y envió las invitaciones. Todas las jóvenes, las madres jóvenes, buscaron a alguien que les cuidara a los niños porque habían sido invitadas a esta fiesta. Y allí estarían todos los soldados y la iban a pasar muy bien, igual como la América moderna. 23. Y entonces me las puedo imaginar preparando sus vestiditos con escotes enfrente y atrás. Y ustedes saben cómo los usan para ir a la fiesta. Los llaman vestidos de noche y cuanto más. Ustedes saben, una vez en una iglesia bautista estaba predicando y yo siempre tengo un pequeño recorte que debí haber traído. Yo creo que era de la revista Selecciones. Decía que una mujer que se quita la ropa en la calle de esa forma, delante de un hombre, mete en desgracia a todo el género femenino. Eso es correcto. Las degrada. Con razón, ya no las respetan. Se lo han ocasionado ellas mismas, vistiéndose con trajes de baño y bronceándose, según dicen. Yo tengo dos hijas y no sé si lo harán o no. Eso depende de Dios. Pero si alguna vez se acuestan en una playa para broncearse, en verdad que recibirán una bronceada, y no será del sol, pero del hijo del señor Branham, con una tabla de barril, dándoles tan duro como pueda. Oh, es una desgracia pensar que nuestra nación está contaminada. 24. Y en aquel gran día se prepararon para la gran fiesta que tendrían. Y se prepararon y consiguieron todo el whisky y toda la bebida más fina que tenían en aquellos días. Y las llevaron hasta ese lugar en el palacio. Iban a celebrar un gran banquete. Por supuesto, solamente es una pequeña diversión inocente. Seguro. Entonces, cuando llegaron al palacio y las luces de la tarde empezaron a arder y encendieron las velas por todo alrededor, y empezaron a beber y a divertirse y a pasar un gran tiempo. Y la música empezó a tocar y el baile se llevaba a cabo. Se estaban divirtiendo. Después que habían bebido un poco, cuando ya las mujeres se habían desorientado y no les importaba lo que los hombres hicieran, andaban en los brazos de los soldados borrachos y quizás alguien en casa se ocupaba de su bebé. Ustedes dirán, eso fue en el pasado en tierra de paganos. En los Estados Unidos es igual, seguro que sí. Y tal vez el papá se quedaba en casa meciendo al bebé mientras su esposa, siendo una mujer hermosa, fue invitada a una fiesta. Entonces él se convierte en niñero. Tal vez sea el al contrario, que papá es un tipo popular y bailador y lo invitaron y mamá se queda en casa cuidando al bebé. Eso aplica en los dos casos. El pecado es horrible. Aplica tanto entre hombres como mujeres. Uno es tan culpable como el otro. 25. Y cuando la fiesta estaba en todo su apogeo y con todos los adornos y un moderno Arthur Goldfried comenzaba a decir chistes, ustedes saben, así que se divertía. Las mujeres cantaban y se alborotaban y ellos creían que estaban a salvo. Tenían todo lo que necesitaban. Tenían su propio sustento. Ustedes saben cómo estos tipos inteligentes de Hollywood cuentan chistes y es una desgracia que no censuren sus programas. Salen a la calle con esas jovencitas no mayores de 12 años y los muchachos las abrazan y andan fumando.
se pasean por la calle tratando de imitar a alguna ramera de Hollywood. Y los niños de Estados Unidos de América les pueden decir más de what earth, de lo que pudieran hablarles de Jesucristo. Les pueden decir más de David Crockett de lo que pudieran hablarles de Jesucristo. Son enseñados y entrenados y le llaman a eso modernismo. Eso es una deshonra para la herencia de nuestros fundadores que llegaron a Pilgrim Rock y fundaron esta nación. Es una deshonra para el Dios del cielo que nos ha bendecido. 26. ¿Qué hace a la gente comportarse como lo hacen? Ellos lo ven en la televisión, en los espectáculos, en los periódicos y demás. Después tratan de imitarlo. Déjenme entrar a su casa y ver lo que usted lee y escuchar el tipo de música que usted escucha y puedo decirle de qué está hecho usted, qué es lo que tiene por dentro, por qué eso es lo que sale. Porque eso es lo que sale. Hace un tiempo estaba predicando en nuestro tabernáculo y el Espíritu Santo se apoderó de la reunión y una dama comenzó a llorar con sus manos levantadas. Dos días después me encontré con un maestro de escuela dominical de la primera iglesia bautista. Él me dijo, Billy, yo estaba afuera. Yo no les agrado mucho porque predico sanidad divina. Yo predico el evangelio completo, aquello por lo que Cristo murió. Un evangelio completo, la redención completa. Y él dijo... Estaba disfrutando su mensaje hasta que aquella mujer comenzó a llorar. Y él dijo, eso hizo que subieran escalofríos por mi espalda. Yo le dije, ¿me quiere decir que esa querida Santa Madre Anciana sentada allá atrás llorando le hizo que sintiera escalofríos cuando ella se estaba gozando en el Espíritu? Si llegaras a ir al cielo, te congelarías hasta morir, muchacho, porque cuando llegues allá vas a escuchar mucho de eso. Así lo dice la Biblia. 27. Después él se puso todo emocionado porque la primera iglesia bautista tiene un equipo de béisbol y yo los escuché gritando detrás de mi casa al punto que uno ni siquiera podía escucharse pensar. Entonces le pregunté, ¿qué fue todo ese ruido? Él dijo, ¿conoces a Charlie Nolan? Le respondí, sí. Él dijo, es que dio un jonrón con tres hombres en base. Yo entonces le pregunté, ¿por qué te emocionas tanto? Si dijiste que aquella mujer era un santo rodador, entonces tú debes ser un rodador no santo. Eso es correcto. Vean. Se han modernizado tanto que han dejado a Dios fuera de sus programas. Párrafo 28. Solía ser que nuestros presidentes iban a la oficina con oración. El gabinete era dirigido en oración. ¿En dónde está eso hoy? Yo aprecio a nuestro presidente que tenemos. Yo no soy demócrata ni republicano, sino un cristiano. Pero yo aprecio al señor Eisenhower. Pero si ponen a un Eisenhower en cada condado de este país no los haría retornar. Vamos de cabeza como el toro y estamos condenados a juicio. Hemos cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Hacia allá vamos. Vamos directamente a eso. Y ellos también sabían muy bien lo que tenían que hacer y nosotros también. Pero tenían un montón de predicadores que les decían que aquellas cosas habían quedado atrás hacía mucho tiempo con su abuelo Nabucodonosor. Mientras estaban en esa gran celebración con rock and roll, divirtiéndose, ustedes saben, este muchacho de Hollywood moderno, ustedes saben como Pea Picard, Ernie, allá tenían uno que quería contar chistes. Así que quería contar unos chistes sobre la religión. Ustedes saben cosas como ese predicador calvo o algo por el estilo. Quería contar algunos chistes sucios y después mandaron a buscar los vasos santos, los cuales ahora ustedes son
los cuales ahora ustedes son los vasos santos del Señor. Para hacer un chiste con ellos, él dijo, busquemos esas cosas y bebamos un poco de vino en ellos. Párrafo 29. ¿Alguna vez han visto gente que solo quieren hacerse pasar por listos? ¿No es así nuestro país? Le escupen a uno en los pies solo para mostrarles que pueden hacerlo. Y lanzan una bocanada de humo. Si uno dice, está errado que usted fume, entonces ellos le dicen, oye, ¿eres tú el predicador que predica en contra de fumar? ¿Qué te parece esto? El hermano Branja lo ilustra soplando. Pareciera que ustedes se van a quemar muy pronto. Si Dios hubiese querido que uno fumara, le hubiese hecho una chimenea arriba o algo por el estilo. Le hubiera puesto un conducto para eso. Pero usted no fue hecho para eso. Eso es una hierba del diablo. Fíjense, muchos de ustedes predicadores hacen eso. Debería de darles vergüenza. ¿Qué ejemplo del cristianismo fumando cigarrillos? Y ustedes, diáconos, fumando cigarrillos, casados 3 o 4 veces, y luego son diáconos en la casa del Dios viviente. ¿Si acaso no es eso una desgracia? Con razón estamos en un caos. Con razón las mujeres usan esos vestidos de moda y pantalones cortos y cosas como esas. Porque es que tienen predicadores y diáconos así, en vez de ser una comisión de Dios para ellos. Solo significa un boleto de comida. Párrafo 30. Noten. Y cuando él los tenía todos de esa forma, las mujeres sentadas en las piernas de los soldados y estaban bailando en grupo. En el oeste lo llamamos holgorio. Y todos teniendo un gran tiempo con una gran juerga. Estaban escondidos tras aquellas enormes murallas. Nada podía hacerles daño. Puedo ver a aquel bromista moderno ponerse de pie, ustedes saben, en la transmisión, para contar un buen chiste religioso. Tomó los vasos de la casa del Señor para burlarse. Lo llenó de vino y mientras comenzaba a beberlo, se percató de que allí, en la pared, parecía haber alguien. Se dio cuenta que la mano de un hombre escribía un mensaje sobre la pared donde aquellos enormes candeleros alumbraban, pero él nunca había visto tal escritura. Me puedo imaginar el momento en que iba a beber y ve a aquellos. Sus ojos se le saltaron, las rodillas se pegaron una con la otra y él fue estremecido completamente. Seguro que sí, aquel Elvis moderno. Dice la Biblia que sus rodillas golpeaban una contra la otra y parecía que se le iban a romper los huesos. Va a venir un tiempo que sacudirá todo, seguro, uno de estos días. Solo observen, no falta mucho. Y en aquel entonces, él tuvo una gran sacudida. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Señal del Tiempo, mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Señal del Tiempo, párrafo 31. Y de repente ocurrió que una pequeña Jezabel de cara pintada miró y dijo, ¿qué es lo que sucede? Y entonces ella se conmocionó y él entonces pensó, bueno, un momento, nadie puede entrar por esas puertas porque allí están los guardias. Nadie puede pasar por encima de las murallas, las tenemos iluminadas. Pero Dios puede mirar hacia abajo y Dios aborrece el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él ama a los Estados Unidos, pero aborrece su pecado. Él ama a su iglesia, pero aborrece el pecado que hay en ella. Y no ha cambiado, los espíritus no mueren. Los mismos espíritus que estaban en aquella gente están en esta gente hoy. El diablo se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero no su espíritu. Párrafo 32. Recuerden, el espíritu que estaba sobre Elías vino sobre Eliseo. Después en Juan el Bautista, el Espíritu Santo en Cristo descendió a aquellos fariseos. Descendió. Aquellos fariseos y maestros del día de Jesús, véalos hoy.
Fíjense en aquellos gentiles de Babilonia y vean el comportamiento de estos gentiles hoy. Despierten antes que sea demasiado tarde para despertar. Me temo que ya es tarde. Allí estaba él. Y él nunca había visto algo como eso. Ustedes dirán, llamen a todos los presbíteros de distrito, a todos los pastores y obispos y a los cardenales y al papa. Tráiganlos a todos. Estos hombres llenos del espíritu lo van a entender. Y cuando trajeron a todos los obispos y cardenales y los pastores y al papa y los juntaron a todos en el lugar, no había nada de las lenguas desconocidas ni de las cosas espirituales. Nunca habían oído algo como eso. Tampoco sabido de un idioma como ese. Ellos dijeron, no sabemos nada de esas cosas, porque lo único que sabían eran sus credos y el libro de las oraciones y sus teologías. 33. Si acaso no es ese el mismo patrón de la iglesia americana de hoy en día, si no es así, no sé qué es. No saben nada de lo sobrenatural. No les importa para nada lo sobrenatural ni creen en lo sobrenatural. Lo único que saben es si son presbiteranos, bautistas, metodistas, pentecostales y demás. Eso es todo lo que saben. Algunas veces no saben más de Dios que lo que sabe un hotentote de una noche egipcia. En esa condición están, así como fue ayer es hoy, pero creemos estar seguros mientras seamos bautistas. Me refiero a mi propia iglesia, me imagino que está bien. Mientras seamos bautistas estamos bien. Ustedes nunca estarán bien hasta que nazcan de nuevo. Podría pertenecer a todas las iglesias bautistas del mundo e irse al infierno como un ave a su nido o como cualquiera del resto. 34. Y fíjense ahora lo que sucedió y todos estos obispos y cardenales y demás no pudieron entender qué era esto sobrenatural. Entonces todos se conmocionaron, todos ellos. No sabían qué hacer. Se estaba llevando a cabo lo sobrenatural y nadie tenía la respuesta. Bendito sea el Señor Dios. Hoy está ocurriendo lo mismo y no tienen la respuesta. Hay una escritura en la pared y no tienen la respuesta. El país está todo conmocionado. Pensábamos que teníamos los mejores científicos. Pensábamos que teníamos lo mejor de todo y allá estaba un satélite de unas de 2 toneladas dándoles vuelta a este lugar esta noche y no sabemos nada al respecto. ¿Qué dijo Billy Graham hace unas semanas? No hay nada que impida que Rusia nos dispare por forma satelital de aquí a la mañana. Nada lo impide. Están tan adelantados a nosotros al punto que es una vergüenza. 35. ¿Qué dicen los científicos de esto? El otro día vi cuando los entrevistaban y dijeron, ¿deberíamos avisarle a la gente o guardar eso para nosotros? Les preguntaron, ¿qué tiene que decir al respecto? Y uno de ellos dijo, no hay nada que les impida hacerlo. No nos cuentan a nosotros sus credos, perdón, no nos cuentan a nosotros sus secretos. Y una noche de estas, este satélite podrá ir. ¿Qué impediría que unos 6 de ellos se elevaran y descendieran directo a los Estados Unidos? Digamos, con esas armas de hidrógeno. No podríamos detenerlas. No dirían muy bien. Nos dirían muy bien, ríndanse o se convertirán en cenizas. ¿Qué ocurriría? Eso puede suceder antes del amanecer y no estaría en desacuerdo con la Biblia, sino que la cumpliría. Las naciones ya están listas para eso. La escritura no está en la pared ahora, pero está en los cielos donde Jesús dijo que estaría. Habrá señales arriba en el cielo. Los corazones de los hombres desfallecerán. Estarán desconcertados. Habrá angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Nunca antes en la historia habíamos tenido olas tan enormes como las que tenemos ahora. Vean lo que ocurrió en Chicago el domingo pasado y a lo largo de toda la costa, la perplejidad del tiempo, la angustia entre las naciones. La escritura está en la pared y el regreso del poder del Espíritu Santo a la iglesia. Párrafo 36. El profeta dijo, habrá un día que, escuchen con atención ahora, que no se les vaya a pasar por alto. El profeta dijo, habrá un día que no será ni noche ni día.
pero en el tiempo de la tarde habrá luz. ¿Cómo viaja la civilización? Siempre lo hace desde este a oeste. La civilización más antigua es la China. Hemos llegado donde se juntan el este y el oeste. Ojalá tuviéramos más días para predicar sobre cuando el este y el oeste se juntan. ¿Cómo comenzó el cristianismo y la civilización en su pequeño país? Con el derramamiento del Espíritu Santo, la aparición del Señor Jesús y con señales y maravillas aconteciendo. Después las luces se apagaron. Ha sido un día sombrío, que ni es de día ni de noche, que es lo suficiente para decir que hubo una Biblia y enseñarla como una cosa histórica, algo que sucedió allá atrás, pero sin poder, solo lo suficiente para unirse a la iglesia y eso es todo. Es tan sombrío, no tiene la suficiente luz, pero él prometió que cuando el sol se ocultara en el oeste, haría brillar la misma luz que había brillado en el este, la haría brillar sobre los del oeste. Oh, aquí está, el Señor Dios ha venido con el poder del Espíritu Santo y está mostrando las mismas señales y maravillas que le mostró a la gente del este hace 2000 años. Ha estado nublado y oscuro, pero en el tiempo de la tarde habrá luz. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 37. Y entonces días, y en aquellos días la iglesia que se encuentra a los costados del camino, los corazones de los hombres están desfalleciendo. Hay más enfermedades cardíacas. ¿Qué? No son mujeres, sino hombres. Él nunca dijo que los corazones de las mujeres, sino de los hombres. La ciencia y las compañías de seguros dicen que el 90% de ellos son hombres. Los corazones de los hombres desfalleciendo. Una señal, un anuncio. Hay cosas espantosas arriba en los cielos. Spunix, satélites. Oh, nosotros creíamos que teníamos que estábamos tan seguros como podíamos estarlo. Así que nos dejamos llevar por el rock and roll moderno y el pecado. Y comportándonos de esa manera y siendo indulgentes con las cosas del mundo. Y abandonamos la iglesia. Nos quedamos en casa el miércoles en la noche para ver a Amamos a Susi. Y en la televisión y cosas y dejamos la iglesia vacía. Corrimos al viejo pastor anticuado y en su lugar pusimos a uno bueno para nada. Una rata de Hollywood con el cabello ensortijado, que no sabe más de Dios que lo que pueden saber un conejo sobre zapatos para la nieve. Y lo pusimos allí y lo llaman su pastor, eligiendo a algo como eso. Lo que necesitamos el día de hoy es un fuego ardiente a la manera antigua. Un predicador en el púlpito que maneje el evangelio sin ataduras, que a lo negro llame negro y a lo blanco llame blanco. Hemos jugado a la religión por mucho tiempo. Párrafo 38. La Biblia dice eso. Quizás no me amen mucho después de esto, pero en la barandilla del juicio verán lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto proviene de la palabra. Observen ahora. Oh, él estaba todo conmocionado y los obispos estaban todos conmocionados. No sabían qué hacer, no podían, no tenían respuesta para aquello y tampoco la tienen ellos hoy. No pueden hacerlo porque sabían que hay un Dios en el cielo. Y mientras que todo esto estaba sucediendo, se dieron cuenta que en ese tiempo la pequeña reina pudo haber venido corriendo por los pasillos del banquete. Ella no había estado en aquella fiesta de rock and roll. Pudo haber estado orando en alguna parte, otra parte y entró corriendo. Ella no se estaba recreando en el pecado de ellos. Y ella entró y dijo, oh rey, para siempre vive. Ella sabía que él moriría dentro de poco, pero lo respetaba. Sí, obispo, sí, reverendo, sí, doctor. El respeto está muy bien, pero el tiempo está a la mano. Entonces dijo, oh rey, para siempre vive. No te asustes porque hay un hombre en tu reino que entiende lo sobrenatural y puede interpretar esa lengua que está allí. Bendito sea el Señor. Párrafo 39. Hay un hombre en este día y ese hombre es Jesús. Hay un hombre que entiende lo sobrenatural. Hay un hombre que puede interpretar esta edad en que estamos viviendo. Hay un hombre en medio nuestro que tiene la respuesta a estas preguntas. El Señor Jesús. Ella dijo, hay un hombre que tiene un excelente espíritu. El Espíritu de Dios está en él y puede entender porque tiene revelación e interpretación. Él entenderá esto.
Aquellos dijeron: manden a buscar a ese hombre, pero ya era demasiado tarde. Debieron haberlo escuchado antes de que aquello sucediera. Manden a buscar a ese hombre y veamos lo que dirá. Y mandaron a llamarlo y trajeron a Daniel. Ahora, ellos no estaban ciegos. Habían pisoteado las enseñanzas de Daniel. Habían pisoteado su poderosa predicación y las señales y maravillas que él había hecho. Y seguían viviendo en pecado. Si eso no es estos modernos Estados Unidos, no lo he visto. Le habían pasado por encima a aquel predicador anticuado y de ser necesario lo ponían hasta en la cárcel. Desháganse de ese fanático, no lo queremos. Le pasaban por encima aquello y realmente lo aborrecían. Le ponían todo tipo de nombres malos como Santo Rodador o algo así. Decían: nosotros no tenemos que tolerar eso porque tenemos una iglesia que tiene sentido común, pero ¿tendrá el Espíritu Santo? Es la pregunta. Así que le habían pasado por encima las enseñanzas de Daniel. Así que no sabían ahora qué cosas eran estas. Algunos de nuestros predicadores hoy han omitido. Párrafo 40 por último. No hace mucho leí un artículo, lo tengo anotado en mi libreta, que decía que los predicadores en Estados Unidos hicieron una encuesta para ver quiénes creían en la venida literal del Señor Jesús. Y el 78% de los predicadores de Estados Unidos negaron un regreso literal del Señor Jesús. Una Babilonia. Y hubo más que negaron el nacimiento virginal. ¿Cómo esperar edificar la iglesia del Dios viviente sobre unas ruinas y cenizas de Sodoma como esas? Jamás funcionará, amigo. Usted se preguntará, ¿por qué es tan duro usted, hermano Branham? He venido aquí con un propósito y ese es asentar las bases para un avivamiento. Pero hasta que no regresen al aserradero, no tendrán un avivamiento. La iglesia tiene que limpiarse y empezar de nuevo sobre el fundamento de Cristo, la roca sólida. Todos los demás terrenos denominacionales son arenas movedizas que pasarán. Pero me temo que por poco sea demasiado tarde. Está desplegado en el cielo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Señal del Tiempo, mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, La Señal del Tiempo, párrafo 41. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? ¿Qué piensan ustedes que dijo ese santo profeta cuando se paró frente al rey? El rey dijo: te diré lo que voy a hacer. Daniel, tengo entendido que tú puedes dar interpretaciones, que puedes interpretar lenguas desconocidas y de igual manera que puedes tener revelaciones y visiones. Daniel, si llevas a cabo un avivamiento aquí para nosotros, te daremos todo el dinero que quieras. Cualquier Daniel moderno habría caído en eso inmediatamente. Pero Daniel respondió: guarda tus dones para ti. Ese es un hombre de Dios. Tú no me vas a poner como obispo sobre estos tipos. Yo no quiero ser obispo ni tener un doctorado. Yo quiero seguir siendo Daniel en la voluntad del Señor. Sí, muchos de ustedes predicadores dejarán de hacer énfasis en esos títulos de doctores, obispos, revísteros y demás. Y si volvieran a ser un hermano y un siervo de Cristo y juntaran a su iglesia sería mejor. Pero ustedes necesitan plumas en el sombrero. Lo que ustedes necesitan es el espíritu en el corazón. Párrafo 42. Allá estaban ellos y aquí estamos nosotros. La escritura está en la pared. Daniel dijo: tú debiste haber sabido algo mejor que esto, rey. Tu padre Nabucodonosor tenía ese tipo de espíritu en él y tú sabes lo que Dios hizo por él. Dijo: apártate de todo esto, tus días han sido contados. Justo en el momento en que ellos creían estar muy seguros, tenían a todos los científicos, los mejores soldados, los mejores siervos, el mejor entretenimiento. Los medos y persas, una nación impía y muchos kilómetros de distancia, entre paréntesis los dicen los historiadores,
habían desviado el río Éufrates. No podían atravesar las murallas, seguro que no, no podían entrar allí, pero los estaban esperando. Aquella nación impía rompió uno de los diques y desvió el curso del río Éufrates entre las montañas, dejando abiertas las brechas, justo cuando aquellas mujeres estaban en brazos de los soldados, cuando todos estaban borrachos y llevaban puestas esas ropas impías e insinuantes. Los hombres de Babilonia, con sus modernos Elvis Presley de Halloween, con todo su rock and roll en medio de todo aquello, apareció la escritura sobrenatural en la pared. ¿Qué sucedió? En ese preciso momento los medos y persas aniquilaron los guardias de la persa y entraban por debajo de las murallas, por el lecho del río. Ya estaban en los escalones. Todas aquellas mujeres y hombres estaban borrachos con la vista opacada, que casi no podían sostenerse el uno al otro. Y una hora más tarde, todas aquellas mujeres y hombres y niños fueron asesinados públicamente en la calle. Les estallaron la cabeza y simplemente fue una masacre. Párrafo 43. Escuche, amigo, ahora mismo, mientras que hemos estado cuando hemos gastado nuestro tiempo haciendo el sexo nuestro Dios y poniendo todo nuestro tiempo en Hollywood y todo tipo de tontería, trayéndolas a las iglesias y desnudando a nuestras mujeres, secando al espíritu de la iglesia y todas estas cosas. Y Rusia ha estado preparándose un Sputnik satélite y la escritura está en la pared. Las naciones están todas conmocionadas. Una hora después llegaron allí los soldados y se apoderaron de sus ciudades, perdón, de sus casas y mataron a su rey. ¿Qué ocurriría en esta misma si el satélite se parara sobre los Estados Unidos y dijeran ríndanse? ¿Qué haría el Pentágono, que está todo conmocionado por eso? ¿Qué harían? Ustedes escuchan las noticias y leen los periódicos. Ellos no saben qué decir de estas cosas. En esta noche Rusia está atormentando fotografías de nosotros desde un satélite y ellos no saben qué hacer. Seguro, está todo conmocionado, ¿no es así? Fíjense, seguro, si hubiéramos gastado más tiempo en Dios que en las cosas desgraciadas y podridas que estamos haciendo, no estaría así. Pero ustedes ven lo que ha sucedido. Muy bien. Párrafo 44. Escúchenme. Para esta hora, mañana en la noche, por lo mejor no habrá nada que lo pueda detener. Desembarcó, habría avión tras avión cargado de soldados rusos que llegarían aquí. Agarrarían a las mujeres y las violarían en las calles. Harían lo que quisieran. Vendrán y si les gusta su casa, lo echarían de allí y eso es todo. ¿Qué hará usted? Hombre impío y salvaje que no sabe nada de Dios y mucho menos les importa. Ustedes se preguntarán, ¿eso lo hace Dios? Por supuesto que Él lo hace, de acuerdo con su Biblia. Él tiene un látigo de castigo para cuando su pueblo no le obedece. No hay ni una cosa. Si Rusia hiciera tal cosa y dijera, ríndase ahora o serán reducidos a ceniza, ¿qué haría el Pentágono? Tendríamos que rendirnos. La única cosa lógica que se podría hacer sería rendirse. Ellos están allá arriba y no podemos hacerlos descender. Tienen sus armas apuntándonos con tres o cuatro de sus bombas. Se arregla todo. Oh, hermano y hermana, el país está conmocionado. Las naciones están bajo una tremenda condición nerviosa en esta noche, al punto que no saben qué hacer. Un gran escritor dijo el otro día que entre el más inteligente de nosotros y la locura total. Nos separa solo un hilo delgado. Párrafo 45. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Una nación cristiana y tenemos rock and roll y todas esas cosas impías que hacemos. ¿En dónde somos pesados? Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A los tales evita. Ellos eran muy religiosos y llamaron a sus obispos y carnales y a todos. Eran muy religiosos, somos religiosos, pero con la clase equivocada de religión. Religión significa una cubierta.
que usted podría estar cubierto con la iglesia bautista, presbiteriana, metodista o pentecostal. Usted tiene que estar cubierto por la sangre del Señor Jesús. Esa es la religión de Cristo. Estas señales seguirán a los que creen. Cristo está aquí. Hace como 2 años tuve el privilegio de visitar la India. Presten atención y vean la escritura. ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué va a suceder, hermano Branham? ¿No nos va a dejar así aquí? Sí, se los voy a decir. Vendrá algo horrible para todos ustedes que están fuera de la sangre. ¿Y qué va a pasar, hermano Branham? Nosotros los cristianos que hemos vivido en santidad y hemos creído a Dios y todo lo... Permítame decirles, querido amigo, que usted se irá antes de que ese momento llegue. Si eso, escuchen. Párrafo 46. La Biblia enseña que la iglesia será arrancada antes de la tribulación. Ustedes saben eso, todo el mundo sabe eso. Jesús dijo, así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, ni una gota seca de agua cayó del cielo hasta que Noé entró al arca. En los días de Lot, no cayó fuego del cielo hasta que Lot salió de Sodoma. Y no podrá caer una bomba hasta que su bendita iglesia no sea resucitada y raptada para ver su Señor. Si la destrucción está tan cerca, ¿qué tan cerca estará la venida del Señor? Porque esto tiene que ocurrir antes de la destrucción y el aniquilamiento tiene que ocurrir. ¿Pueden ver la escritura en la pared? Aquí estamos, la escritura en el cielo y cabó sobre la iglesia. El Espíritu del Señor se ha ido. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ocurre? Es un tiempo terrible. Párrafo 47. Noten, cuando fui a la India tomé un periódico. El arzobispo de la iglesia metodista y muchos otros se reunieron allá conmigo. Leí un periódico y tenía algo escrito en inglés que decía: deber ser que ya cesaron los terremotos. Días antes del gran terremoto, ustedes se enteraron que esto aquí, el que estremeció la India hace como 2 años. En la India no construyen cercas como nosotros aquí, sino de piedras y edifican unas torres altas alrededor de las acercas donde viven. Y todo el ganado se acomoda en el lado oeste para que el sol no les pegue durante el día, y las aves construyen sus nidos en las murallas. Pero un día antes que ocurriese ese terremoto, todas las aves se fueron a los árboles, el ganado y las ovejas y otros animales se alejaron de las paredes y se quedaron juntos en el medio del campo. Llegó el terremoto y derrumbó todas las paredes. Párrafo 48. Ese Dios que les dijo a las aves y a las aves y abejas que se metieran al arca, todavía vive el día de hoy. Y si Dios, por su espíritu, puede hacer que una pequeña ave y una oveja y una vaca se alejen de la destrucción, ¿cuánto más lo hará con su iglesia? ¿Cuánto más lo que la destrucción se acerca? Mi hermano y hermana, aléjese de estas murallas modernas de Babilonia. Se van a caer un día de estos y ustedes serán sus víctimas. Salid de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Dios. Estamos en el tiempo del fin. La escritura está en la pared. Dice Icabú sobre la iglesia, el Espíritu del Señor se ha alejado. La iglesia se está preparando. Salgan, sepárense, pártense, vayan hacia la salvación de Dios y quédense en Cristo hasta que la hora de su ira haya pasado. Las señales y maravillas de su pronto venida están ahora a la mano. Su espíritu está aquí. Me siento. Espero que no me juzguen como un fanático. Si lo soy, no me había dado cuenta. Yo creo que soy un siervo del Señor Dios. Y después de que estas cosas tremendas que les he dicho tocan el tiempo del fin, recuerden, Jesús prometió que aparecería aquí al final de la edad gentil y que haría la misma cosa que hizo cuando él mismo se representó ante los judíos. ¿Cómo lo hizo? Al discernir sus pensamientos y diciéndoles dónde habían estado y cosas por el estilo. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Esa fue la última señal antes de la destrucción.
en esta noche aquí está el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesús en forma del Espíritu Santo, se ha tomado su fotografía, la columna de fuego, todas estas cosas científicas está hoy igual como los días de Babilonia, otra vez de nuevo, esta noche. Estamos en el tiempo del fin, y lo sabes todo sobre usted, ¿lo cree? Párrafo 49. Ahora, antes de pedirles que rindan sus vidas a Cristo, no se repartieron tarjetas de oración, pan dos noches que Billy no las reparte. Lo vamos a hacer mañana en la noche, pero siento que Dios quiere mostrarles que Él está presente para que puedan escapar de lo que viene. Aléjense de estas modernas murallas de la religión. Amigos, salgan y tómense de Cristo. Yo no estoy diciendo no sea bautista, no sea metodista, sea un cristiano. No importa a qué iglesia asista. Usted aférrese a Cristo. Ámelo con todo su corazón hasta que Él le responda con el Espíritu Santo en su corazón. Entonces quedará sellado hasta el día de su redención. Párrafo 50. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra. Hay muchos que están aquí, Señor, que son personas muy reverentes, que te aman y creen en ti. Están esperando por la venida del Señor. Pudiera ser que haya unos aquí que son indiferentes, otros que es la primera vez que escuchan. Oh, Dios bendito y eterno, concédenos más abundantemente de lo que hemos pedido. Haz ahora como hiciste después de haber resucitado. Haz ahora como lo hiciste antes de ser crucificado. Que tu Espíritu esté sobre nosotros, Señor. Haz esta noche como hiciste con la mujer que tocó el borde de tu vestidura y luego fue y se metió entre la multitud. Tú preguntaste, ¿quién me ha tocado? Todos lo negaron, pero tú la buscaste y hallaste la que tenía tal enfermedad y le dijiste que su fe la había sanado. El mismo Dios que le dijo a la mujer junto al pozo que ella había tenido 5 maridos, ella dijo, paréceme que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Y Señor, tú nunca hiciste eso frente a los gentiles en tu día. Los gentiles han tenido 2000 años de esta Babilonia moderna, pero la escritura está en la pared, Señor. La ciencia lo puede ver, cada persona lo puede ver, los periódicos, la televisión, la radio, todos los están vociferando. No hay nada que podamos hacer allí. Allí está. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura para concluir con este glorioso mensaje. La señal del tiempo, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Voy a lecturar en los párrafos 51 al 60. Hemos tenido fiestas de rock and roll como las de Belsasar, y tú has mirado hacia abajo y has visto nuestros pecados, Señor. Ahora el juicio está a la mano. Oh, Señor, permite que los pecadores huyan hacia la misericordia de Dios. Concédelo, Señor, que este corto mensaje, yo no puedo hacer nada al respecto, Señor, porque no tengo la fuerza. Pero permite que tu Espíritu Santo haga penetrar esto en los corazones de la gente para que puedan ver lo que realmente significa. Concédelo, Padre. Ahora, para darles a conocer que tú no has muerto, que tú todavía vives. El Dios que dijo esta profecía todavía vive esta noche y confirma su palabra por las mismas señales con las que Él la confirmó en aquel entonces. Concédelo, Señor, por lo menos con 2 o 3 en el edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Por favor, solo 5 minutos. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas que he estado diciendo? Las he tomado de la palabra de Dios. Yo sé que eso podría estar en desacuerdo con algún credo, pero yo no soy responsable por un credo. Soy responsable ante Dios por la palabra de Dios. Está vivo Él, hermano Branham. ¿Tiene Él la seguridad que Él hará que seremos salvos? Sí, Señor, Él vive. Todas las otras religiones aparte del cristianismo son falsas. Ya sea la de Buda o Mahometana, yo me he puesto de pie con la Biblia en una mano y el Corán en la otra y he desafiado a decenas de miles de mahometanos diciéndoles, pasen acá y permítanme ver que cumpla una sola promesa. Pero no lo pueden hacer porque no es Dios, está muerto en una tumba. Mas nuestro Cristo se levantó otra vez.
Él está vivo por siempre jamás. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 53. No importa qué tanto crean que Mahoma vendrá en su caballo blanco. Yo he visitado su tumba y he visto el caballo blanco. Buda murió hace más de 2000 años y eso es pura filosofía, como Confucio y otros grandes filósofos. Pero solo un hombre vivió sobre la tierra y pudo decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. He aquí un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él prometió esas cosas. Y aquí estamos en el fin. ¿Creen ustedes que estamos al fin de la edad? ¿Qué de la escritura que está en la pared? Entonces este es el momento para que Cristo se revele Él mismo a su iglesia. Si Él hiciera una cosa distinta o lo que hizo la primera vez, estaría obrando mal. Párrafo 54. ¿Qué le dijo a él, a Pedro? Tu nombre es Simón, eres el hijo de Jonás. Él le creyó a él. Le dijo a Natanael: tú eres un hombre justo y honesto. ¿De dónde me conoces? Le preguntó. Dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dijeron en aquellos días los educados de Babilonia y el mundo eclesiástico? Dijeron: él es Belcebú, es un adivino. ¿Y dónde están en esta noche? Ustedes serán juzgados por las Escrituras, sin embargo, eran religiosos y santos. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Solo hay un pecado, incredulidad. No importa de la manera tan limpia que usted viva, pues los hotentotes del África harían sentir vergüenza a los americanos con su moral. Párrafo 55. Presten atención. En una tribu de Sudáfrica, si una joven no se casa cuando, no sabemos a qué edad, pero cuando es una dama y no se ha casado, tiene que quitarse la pintura de su tribu y mudarse a la ciudad. Ya no puede estar allí. Tiene algo malo. Antes de casarse tienen que examinarla para saber si es virgen. Si es hallada culpable, tiene que dar el nombre de la otra persona y los matan a ambos. ¿Qué tal si hiciéramos eso en los Estados Unidos? ¿Quién quedaría vivo? ¡Allí está! Los paganos tienen una moral más limpia que los supuestos cristianos. Son más puros. Creamos ahora. Si el Señor Dios hiciera o llevara a cabo delante de sus ojos en esta noche las cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como Él hizo con aquella mujer, si mira entre la multitud y alguien queda sano, ¿creerían en Él? Párrafo 56. Ahora, si yo digo, este niño sentado aquí, él ha sido sanado. Yo no la conozco y no conozco a ninguno de ustedes. Si yo dijera, este niño ha sido sanado, él tendría derecho de dudar eso, pero si el Espíritu Santo regresa y le dice cuál es su problema, igual como lo hizo con la mujer junto al pozo, entonces sería el Espíritu Santo. Quiera él concederlo así, entonces los voy a invitar al altar. ¿Cuántos enfermos en el edificio pueden levantar sus manos y decir con eso, Dios, ten misericordia y sáname en esta noche? Levanten sus manos en todas partes del edificio. Muy bien, ya pueden bajar sus manos. Solo estoy tratando de darme una idea de cómo nos encontramos. Entremos aquí y veamos el Señor Dios, que Él lo conceda. Amigos, recuerden, yo soy su hermano. Se requiere de la fe de ustedes. Lo he explicado noche tras noche. Ya no necesito hacerlo. Quiero que sepan que la Escritura está en la pared. Ustedes pueden verla con sus ojos. Cristo prometió que haría estas cosas cuando Él, justo antes de su regreso, eso es correcto, tipifíquenlo por toda la Biblia. Aquí mismo está. ¿Lo hará Él? Él siempre cumple su palabra. Él no puede fallar. Solo seamos muy reverentes. Estamos esperándote, Señor. Tú sabes que estamos aquí. Somos inservibles sin ti. Te necesitamos, oh Dios. Ven, Señor Jesús, después de haber predicado en una forma tan dura a tu pueblo, quiero que tú respaldes tu palabra, Señor, que les dejes saber que he dicho la verdad para que puedan ver que lo sobrenatural está aquí. Cristo vive, concédelo, Padre. Párrafo 57. ¡Aquí está!
Hay un caballero sentado en la esquina. Está orando y lleva puesto un traje que parece de color café. Usa anteojos y tiene el cabello canoso. Usted oraba así. Que esa sea yo. Yo no lo conozco, ¿verdad? Soy desconocido para usted. Si es así, levante su mano. El caballero que está de pie detrás de usted, estoy observando que la luz está sobre él. Nunca nos hemos visto en la vida. Hay algo. Usted está consciente de que algo está ocurriendo allá. Si es así, mueva su mano. Ahora el ángel, la luz está sobre ese hombre. Si Dios me dijera cuál es su problema, como le dijo Cristo a aquella mujer, ¿lo aceptará usted? ¿Lo hará? Tiene que ver con la sangre, ¿no? No es así. Son las arterias. Tiene problema en las arterias. Si es así, mueva su mano de esta manera. Usted es un buen hombre. ¿Cree usted que ha sido sanado? Si lo cree, mueva su mano de esta manera. Párrafo 58. Le voy a decir algo. ¿Cree ahora que yo soy su profeta, su siervo, un siervo de Cristo? ¿El resto de ustedes lo creen? Él dijo, si logras que la gente te crea. Pedro dijo, míranos. El que está sentado a su lado es su hermano, eso es correcto, y su hermano tiene una hernia y es sordo, lo era. La dama que lo ayudó a levantar la mano es su esposa, correcto. Sí, usted sufre de una condición asmática, tose mucho, ambos vienen de otra ciudad, ustedes vienen de Canadá, y esta es la última noche que podrían estar aquí y planeaban volver a casa después del culto de esta noche. Si es cierto, levante su mano. ¿Usted cree que el Señor Dios? Señora, usted movió su cabeza por algo. La que está sentada al lado de ella. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Sí. Muy bien. Usted tiene problemas de artritis y estomacales. Levante su mano. ¿Lo cree? Entonces estará bien. Tenga fe en Dios. Esa dama que está sentada allí, lo que está como diciendo gracias, Señor, de esa forma, algo lo tocó. Algo la tocó. Ella tenía un problema del oído incurable. Señora, si eso es cierto, póngase de pie. Usted lo tenía, pero ya no lo tiene. Dios la ha bendecido y su problema de oído fue curado. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella nunca me tocó a mí. Ella tocó al sumo sacerdote, a Jesucristo. Él está aquí. La escritura está en la pared para el pecador. Cristo está aquí para el creyente. ¿Lo creen en él? Párrafo 59. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. ¿Cuántos quieren recibirle a él ahora como su Salvador y su amado? Levante sus manos. ¿Podrían decir, yo, Señor, miren por todo el edificio y en los balcones? Yo, Señor, yo sé que tú estás aquí. Puedo ver y sé que hay satélites en los cielos, que la escritura está en la pared y que esta nación está acabada. Todos estamos acabados. No queda nada. No hay esperanza fuera de Cristo. Yo te quiero, Cristo. Soy miembro de una iglesia, pero no he recibido el Espíritu de Dios en mi corazón. Ten misericordia en mí, oh Dios. Levanten sus manos ahora. Si están ahora avergonzados, pudiera ser demasiado tarde para en la mañana para estar avergonzados. Levanten sus manos. Dígale con el corazón, Cristo te amo. Dios le bendiga. ¿Qué de los que están en los balcones a mi izquierda? Levanten su mano. Dios le bendiga, joven. Dios la bendiga, joven. En la parte de atrás de aquí, alguien más por este lado, si ahora tienen vergüenza, ¿qué harán cuando él venga? ¿Qué tal del hombre que no vivirá para tomar otra decisión? Esto puede ser la última para usted. ¿Qué tal por aquí? Miembro de iglesia, tú que sabes que no estás bien con Dios, o tú, pecador, ¿te gustaría levantar tu mano y decir, Dios, ten misericordia de mí? Levante su mano hacia él y él lo escuchará. Él hará. Dios le bendiga, hijo. La Biblia dice, un niño los pastoreará. Párrafo 60. Hay gente sentada aquí que es muy mayor, pero que han llenado sus corazones con esas revistas llamadas Historias de la Vida Real. Y con programas sin censura de televisión, al punto que sus corazones están tan enlodados y negros y oscurecidos que ya no se conmueven. Ustedes han cruzado la línea entre misericordia y juicio, y ese pequeñito de corazón tierno levantó su mano de esa manera. Vergüenza les debería de dar. La palabra de Dios, el juicio de Dios, el Espíritu de Dios, ¿qué más podía hacer? Pongámonos de pie.
Me siento extraño, hermano, hermana, estoy haciendo lo mejor que puedo con la ayuda de Dios para sentar las bases, lo que ustedes tienen que hacer aquí, si es que alguna vez hay un avivamiento, por lo menos, si veo que queda aún una pizca de misericordia, será con ustedes, gente de Nueva Inglaterra, eso es correcto. Ahora, créanme, si creen que soy su siervo, y al menos que esta iglesia haya sido edificada sobre la roca de Jesucristo con su poder, su Santo Espíritu y su sangre santificadora que limpia de toda impureza, estarán luchando contra el viento con cada uno de ustedes aquí, amigos. Se necesita de todos nosotros juntos para que venga este avivamiento. Oremos y pidámosle a Dios que envíe un verdadero avivamiento a la antigua, que derrame de su espíritu en Nueva Inglaterra y encienda los corazones de estos ministros en toda esta región, que puedan ser salvos tantos como se pueda. ¿Podrían orar conmigo? Levantemos nuestras manos mientras le pido al hermano Clark. Cada uno de ustedes, en la forma que oran en sus iglesias bautistas, oren católicos, oren presbiterianos, oren pentecostales, oren, hermano Clark, usted diríjanos. Dios reciba la gloria. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga y que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones este mensaje. La señal del tiempo, servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 20 de mayo del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato pasamos al siguiente mensaje titulado, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje también realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Continuamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 3. Dios le bendiga, mis hermanos. Empezando con el mensaje, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Predicado el 21 de mayo del año 1958, párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Oh Dios, te damos gracias en esta noche por este excelente compañerismo que hemos tenido en esta semana pasada alrededor de tu palabra con tu pueblo. Y te pedimos, Dios nuestro, que bendigas a estos que han asistido a esta reunión y la han apoyado en todo aspecto y que esta florecita de salvación nunca muera en estas personas. Que siga floreciendo hasta que haya un avivamiento chapado a la antigua que sencillamente barra a través de la nación. Concédelo, Padre. Encomendamos todas estas cosas a ti ahora, haciendo todo lo que creemos lo mejor que pudiéramos hacer y dejando lo demás a ti. Danos lo mucho más abundante esta noche, Padre, que no haya una sola persona débil en nuestros medios cuando el servicio haya terminado, ni espiritualmente ni físicamente, y toda alabanza será tuya, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden sentarse. El hermano Branja habla con alguien mientras ajustan el micrófono. Si no hay inconveniente, correcto. Así está bien, hermano. Estoy un poquito ronco, así que estaba poniendo este pequeño micrófono más cerca de mí aquí. No sé cuándo he disfrutado de un mejor compañerismo con la gente como el que he disfrutado esta semana pasada en la ciudad. Este sencillamente ha sido un verdadero jubileo para mí. Lamento que tuve que venir a ustedes cansado, pero casi estoy así todo el tiempo debido a que siempre ando viajando. Y miren, mañana estamos saliendo para Concord, creo que es New Hampshire, por 2 noches. Esta fue una estadía larga y estamos agradecidos con ustedes por todo lo que han hecho con los de la cosecha mundial, que son nuestros patrocinadores. Ciertamente les damos las gracias por traernos aquí y con ustedes, los ministros que han cooperado, y con los laicos, y con ustedes que nos han dado las ofrendas y demás,
que han pagado los gastos. Y el hermano Baile me acaba de decir que hubo una clase de ofrenda que recogieron ahorita para los misioneros y para mí mismo. Les doy las gracias por eso con todo mi corazón, con lo mejor del conocimiento de Dios, de mi conocimiento, que Dios me dará. Yo haré lo mejor que pueda para asegurarme de que se destine para el reino de Dios. Párrafo 3. Y ahora, si en algún momento puedo serles de bendición o ayudar en cualquier forma, simplemente avísenme. Escríbanme. La dirección es apartado postal 325 en Jeffersonville, Indiana. O si no recuerdan el apartado postal, solo escriban Jeffersonville, Indiana, y llegará a mí. Y si puedo enviarles un pañuelo ungido u orar por usted, y, o cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarles, para hacer la vida un poco mejor para ustedes, yo soy su hermano en Cristo. Y luego estoy confiando en el Señor que algún día, si le agrada a Dios y es la voluntad del pueblo, que podamos volver nuevamente a ustedes, ya que verdaderamente disfrutamos de esta estadía estando aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Continuamos la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 4 al 6. Amén, hermano. Continuando con la lectura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Párrafo 4. Y el doctor Baile y mi persona y el señor Swite y Billy Paul, Leo y Gene, los encargados de las cintas, y el hermano Foreman y su hijo, todos queremos darles las gracias por su amabilidad y por su compañerismo. Yo nunca he visto mejor compañerismo en el mundo. Y pensé que cuando vine a Nueva Inglaterra, que sería un grupo de gente indiferente, muy almidonado, de estilo propio y conservador, pero descubrí que eso está mal. Siendo un sureño, ellos siempre han tenido un pequeño sentir acerca del sur. Por supuesto, todos ustedes saben que nosotros ganamos la guerra, ¿ven? Ustedes saben eso. No quedan más yanquis, solo un sureño. Yo le dije eso a alguien en un restaurante aquí el otro día y ellos se detuvieron y miraron. Pensar en ese problema, ¿vieron ustedes lo que le dijo el sureño al yanqui cuando él estaba muriendo? Le envió un telegrama y le dijo, Dios te bendiga, Yankee, espero verte otra vez. ¿Por qué no pudo eso haber sido en primer lugar? Correcto, es una lástima que tengamos que tener eso, pero he sido tratado muy bien y ellos hablan acerca de la hospitalidad sureña. Ustedes tienen que venir al norte para encontrarla. Eso es correcto, realmente digo eso en serio. Me han tratado muy bien. Así que Dios les bendiga, es lo mejor que puedo decirles y estoy seguro que si Él hace eso, todos nos encontraremos otra vez, algún día, quizás si no en esta vida, nos encontraremos en la vida que está por venir. Esa es la que esperamos ansiosos. Párrafo 5. En esta semana, especialmente en las últimas noches, he tenido mala voz. Les dije que me hubiera gustado haber predicado sobre algún tema como el águila revolviendo su nido y así por el estilo, pero sencillamente no he tenido la voz para hacerlo. He sido algo duro en algunas de las cosas que he dicho, pero he tratado de colocar un fundamento de la escritura para que en ese fundamento, si ustedes lo reciben, Nueva Inglaterra pueda tener un avivamiento que barrerá no a Nueva Inglaterra, sino al mundo. Porque todos estamos hambrientos por el pan de vida, por volver a las sendas antiguas nuevamente, al evangelio chapado a la antigua. Y mantengámonos en movimiento. Hay suficiente gente aquí esta noche que si se ponen eso en su corazón, les digo que ustedes estarían apareciendo en los titulares del periódico de aquí a una semana, a través de toda Nueva Inglaterra. Eso puede ser hecho si ustedes simplemente permiten que Dios llene su corazón. Alma, vida y ustedes, el resto de ello ocurrirá. Él los guiará a ustedes de allí en adelante. Párrafo 6, por último. Y ahora, esta noche estamos acercándonos al final de nuestra pequeña jornada de Nueva Inglaterra.
Tenemos como 8 noches más por aquí en los estados de Nueva Inglaterra. Y finalizamos en Nueva York, en el centro Manhattan. Y luego creo que es el 1 de julio, estaremos en Filadelfia, en la Convención Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. No sé exactamente a dónde es, en el Salón de Convenciones, creo que allí es donde será. Y esa es la Convención Internacional de los Hombres de Negocio Cristiano del Evangelio Completo. Habrá gente allí de todo el mundo. Yo seré uno de los oradores en ese tiempo. Así que nos encantaría tener a algunos de ustedes por allá. Si están cerca, no estaremos teniendo servicios de sanidad, simplemente de predicación. Me gustaría tener una oportunidad entonces de estrechar sus manos y así renovar nuestra amistad. Amén, hermanos. Dios lo bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos rápidamente con este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mensaje predicado el día 21 de mayo del año 1958. Hermana Erika, Dios le bendiga. En los párrafos 07 al 09. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Párrafo 7. Y ahora, esta noche, deseo abrir la escritura aquí. Es mejor que retire esta cosa. Estoy seguro que está. Ustedes me pueden oír de todos modos. ¿Pueden oír bien? ¿Allá atrás? ¿Pueden oír bien? ¿Allá arriba en el balcón? Levanten sus manos si pueden oír. Solo levanten. Bueno, eso está bien. No hay nada como la palabra de Dios. A mí sencillamente me encanta leerla porque sé que uno puede confiar en lo que lee. Y ahora, Jixi Smith dijo una vez, cuando él estaba casi en el final de su jornada, alguien le preguntó, dijo, señor Smith, ¿qué fue la cosa más emocionante que usted recuerda de su ministerio? Él dijo, fue una ofrenda. Y ellos lo miraron a él un poco raro. Él dijo, una noche me estaban recogiendo una ofrenda y cuando yo entré por la puerta de atrás, dijo, había una muchachita parada ahí con un pedacito de papel, bastante harapienta y pobre. Y ella dijo, tenga, señor Smith, ellos estaban depositando su ofrenda allá en el plato. Ella dijo, pero yo tuve temor que no hubieran aceptado la mía, así que pensé que yo se la entregaría a usted aquí. Señor Smith dijo, mi padre ha sido salvado y mi madre ha sido salvada en su reunión y yo quería darle a usted mi ofrenda. Es todo lo que tengo. Dice que él dijo, Dios te bendiga, cariño. La acarició en la cabeza y se fue. Y ustedes nunca adivinarán lo que era. Una pequeña chupeta envuelta en un pedazo de papel. Dice que eso lo impactó más fuerte que cualquier cosa. Párrafo 8. Y entonces anoche, cuando yo venía haciendo los escalones, pensé en eso. Había una típica niñita de Nueva Inglaterra, como de 6 años de edad, o 7, parada allí en la máquina de cuculas. Yo amo a los niños. Tengo un muchachito en casa, el pequeño José, y los demás. Tan pronto como llegó, pues, nosotros, yo tengo que montarla a él en el caballito, ustedes saben, y hacerlo brincar de un lado a otro. Y nosotros vamos de cacería, ustedes saben. Así que había una muchachita parada allí. Yo dije, yo estaba hablando con los hermanos que venían subiendo. Y ella miró alrededor, ella, esa pequeña. ¿Cómo es que se llama a ese cabello torcido de esa manera? ¿Cola de caballo? ¿Eso es? ¿Es así? Y mis niñitas las tienen también. Entonces yo dije, ¿cómo estás, cariño? Y ella dijo, oiga, hermano Branham, usted me agrada. Yo pensé en eso varias veces anoche, cuando me desperté anoche. Eso significa algo para mí, que esa niñita dijera eso. Usted me agrada, hermano Branham, yo recordaré eso. Yo dije, cariño, eso es un mutuo. Tú también me agradas. ¿No se encariñan los niños con ustedes? Párrafo 9. Recuerdo que en Finlandia, después de la resurrección de aquel muchachito, yo tenía una cantidad de ese dinero que simplemente, me imagino que uno tendría que tener un montón así de grande para hacer un cuarto de dólar, y así que no servían para nosotros.
Yo esperaría que el director y todos ellos los tuvieran a todos en el lugar donde iban a hablar. Ustedes saben, yo saldría a la calle y llevaría este dinero. Entre paréntesis, la gente me lo daba, los ponía en mis bolsillos mientras salía. Usted sabe, y yo compraba todos los caramelos que podía y tenía una fila de niños, como de una cuadra de largo, con todos los pequeñitos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este glorioso mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1958. Agradeciendo a ustedes y a nuestro Padre Celestial por este compañerismo que ha sido muy saludable. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por estos momentos tan gloriosos, por estos momentos tan preciosos, oh Padre amado, que tú nos das tu palabra que va directamente al alma, oh Padre. Muchas gracias por todo ese privilegio que tú nos das, Señor. Tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Oh, Padre, entonces, ¿cómo debemos comportarnos, oh Padre amado, si tú nos has dado estos mensajes gloriosos, oh Señor? Y no es un mensaje de grandes teólogos, de un doctor de divinidad o cualquiera, Señor, no. He sacado de la misma Biblia donde estaba oculto para sabios y entendidos, Señor. Por eso que, y tú lo has revelado a los pequeñitos que quieran entender y aprender, oh Padre, como dice Apocalipsis 17 en este último tiempo, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre amado. El agradecimiento para ti, oh Señor, es que tu promesa cumples, oh Padre, porque Apocalipsis 18 al 11 es vuestra última promesa, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Gracias, Padre Celestial, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio, Padre amado. Más adelante tenemos un servicio de culto. Permite crear atmósferas para juntos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén, hermanas y hermanos. Amén, todos. Shalom. Shalom, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, hermana Erika. Dios le bendiga. Shalom, hermanas Rosalia. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Rosalia. Hermana Reina, Dios le bendiga. Vivifica.